ahí el presidente del club deportivo para que hagan esas reparticiones. Amigo, Pedro, porfa, por favor ahí. Bueno, público, muy buenas tardes, todos los de acá de San Lorenzo, Albarradas. Pues más que nada quiero agradecerle a todos los amigos de Los Ángeles, California, el primo Felipe, a todos los compañeros que pude hablar con ellos. Y una parte también de por acá, yo pues realmente estoy en el DF, en México, pero también estuvimos al pendiente de todos, viendo aquí con el amigo Álvaro Ramírez y su equipo también como trabajando, pero gracias a Dios, esperemos que el año Dios de entrante pues puedan sacar otro poquito de arena a todos los que se encuentran por allá. Saludos también al equipo, al primo Jaime, la prima Telma que se encuentran desde Nueva York. Y pues ojalá y el año que viene puedan volver a traer a la RTV para transmitir otra vez los partidos en vivo. Y saludos a todos los de allá de la Unión Americana, ¿ok? Gracias. Ok, de veras, amigo Polo, queremos agradecer a toda esta gente linda y bonita, hombre. A toda esta gente que se desprende de un billetito por ahí para apoyar este deporte, ráfaga del básquetbol. Y ahorita estamos viendo ya los valores por ahí en la infantil, señoras y señores, así que vamos a ver, se va a venir este encuentro. El que pierda aquí automáticamente va a quedar en cuarto lugar. El que gane va a tener, todavía no me parece, el que gane aquí va a tener la oportunidad de enfrentar a el equipo de Atilano por ahí de Totontepec, Villa de Morelos. Así que le vamos a dejar los micrófonos aquí a nuestro amigo Polo. Vamos a ver. De aquí se va a empezar a sacar el campeón canastero. Órale pues, aquí es donde ya se pone al rojo vivo este cierre, esta parte ya en el cierre de torneo. Adelante, amigo Polo. Claro que sí, arrancamos, arrancando este encuentro del equipo de Mexicapan contra el equipo San Bartolo, claro que sí. Ahí el señor árbitro en el corazón de la cancha, ahí el número 10, Marco, intentando de larga distancia y fallando su primer lanzamiento. Este muchacho del equipo de San Bartolo, me parece, el número 15 de Mexicapan. Ahí le comete la infracción el número 12. Ahí, disciplinadamente levantando la mano, este número 12. O primera falta personal, el número 15 ahora. 10 para el tiro. El número 12 levanta el esférico. No consigue nada recuperando el número 10. Ahí el número 9 ahora del equipo de San Bartolo con este número 5. Este muchacho, una gran jugada de alfombra roja y caravana hace unos momentos. Ahí el número 9 ahora con el número 5. El número 5 se mete, 10 para el tiro. Ahí me parece que se le resbala el esférico. Pertenece el esférico al equipo de Mexicapan. Ahí tranquilamente este muchacho, que es un número 15 para el número 11, que se mete. Ahí le está cometiendo la infracción, dice el señor árbitro. El número 13 del equipo de San Bartolo, y por lo tanto se va a la línea. Este número 11, intentando su primer lanzamiento y fallando. Segundo lanzamiento, fallando. Ahí recuperando el número 13 ahora, pero del equipo de San Bartolo. Claro que sí, amigo. Ahí saque de meta ahí para el equipo de Mexicapan. El número 15. ¿Qué dice el señor árbitro? Claro que sí, ahí es una falta ofensiva del número 15 del equipo de Mexicapan. Ahí el número 5, tranquilamente. Claro que sí, amigo Cristian. Poco a poco se va desarrollando el partido
y así es como le vamos poniendo la emoción. También los equipos están flojos dentro de la cancha. 10 para el tiro. Ahí, pero ahí se va el esférico de la cancha que pertenece al equipo de Mexicapan con el número 10 para el número 1, me parece. Ahí. El terreno de juego, el número 12. El número 12. Buscando a su compañero. Al número 11. El número 11 se levanta. No consigue nada. Nuevamente, 10 para el tiro. Ahí el número 12 levanta el esférico. No consigue nada. Estos equipos están muy fríos. Levantando nuevamente el esférico, recuperando. El número 13 para el número 10. Al amigo Marco, tranquilamente. 0-0 hasta el momento. Por ahí, cuando sea conveniente, pide un tiempo fuera el equipo de San Bartolo. Ahí está intentando, no es fallando. Nada para nadie. 0-0. El número 13. A su compañero, el número 12. Que levanta el esférico. No consigue nada. Ahora el número 5. El número 5 buscando. Jugueteando el esférico. ¿Con quién? Se mete hasta la cocina y buscando a su compañero. No le entiende la jugada. Ahí está el tiempo. Cargado al equipo de Mexicapan, claro que sí. Así es que, señoras y señores, esto es el encuentro entre el equipo de Mexicapan y el equipo de San Bartolo, que hasta en el momento va 0-0. Nada para nadie. La puntería de ambas escuadras están frías. Vámonos, vámonos al terreno de juego con el número 5 de larga distancia. Ahí está la canasta. Qué bárbaro este número 5, amigo René. Hace unos momentos, gran espectáculo. El público estaba prendido. Ya no sabían de quién eran los puntos. A ver, vamos a ver. 10 para el tiro, el número 7 levanta el esférico, no consigue nada. Recuperando el número 13 para el número 5. El número 5 tranquilamente buscando a su compañero y dice: yo la levanto desde acá. ¡Qué bárbaro! Recuperando el número 7. El número 7 buscando ahí a su compañero, el número 11. El número 11 le hace la devolución nuevamente. Nuevamente el número 11 pierde el esférico. Lo recupera el número 5. Y tranquilamente, pivoteando el esférico. Vamos a ver qué hace este muchacho. Este muchacho de media vuelta. Buscando a su compañero, el número 13. Dice el señor. Por ahí solicitan un tiempo fuera. El número 12 ahora. ¿Qué dice el señor árbitro? Tiempo fuera cargado al equipo de San Bartolo, me parece. Aquí el árbitro asistente por ahí para que nos reporte. Así es que 5-0 hasta el momento. El equipo de San Bartolo me parece que lleva la ventaja. Ahí aconsejándole, dándoles explicaciones ahí a sus jugadores. En estos momentos todos quisiéramos ser directores técnicos para dirigir a los equipos. Próxima falta acumulativos en contra del equipo de San Bartolo. Vámonos al terreno de juego con el número 15. ¿Qué dice el señor árbitro? Por ahí le van, pedimos al público, a las personas que no bloqueen por ahí la línea, para evitar accidentes, por favor, ahí, a todos los vocales del Club Deportivo, para que estén al pendientes y anden por ahí checando ahí a los que quieran bloquear por ahí la línea. El número 5, ahora el número 5 se levanta, intentando de media vuelta, recuperando el número 13, pero falla.
Ahora el número 12, pero del equipo de Mexicapan. Dice el señor árbitro. Claro que sí. Son acumulativos, por lo tanto son tirables. Y se va la línea el número 12 del equipo de Mexicapan. Vamos a ver apuntando, jalando el gatillo y concretando el primer lanzamiento. Vamos a ver el segundo lanzamiento de este número 12. Intentando, fallando, picando el esférico, recuperando el número 9. Para su compañero, tranquilamente, el número 10. Buscando a su compañero. Ahí está el número 12, el amigo Jaime, más conocido como el Chamuco. El número 13 ahora para el número 5. 10 para el tiro. El número 5, el número 5. Picando el esférico, fallando, recuperando para el número 7, el número 7. El número 7 levanta el esférico. Ahí está anotando la canasta. 5-5 en el score. Claro que sí, señor Joaquín. Ahí se levanta el número 5, lo bloquea el número 12, picando para el número 11, que se le resbala el esférico. Ahí tiene el saque para el número 5. El número 5, quedando un minuto de juego para que termine esta primera parte. El número 12 buscando al número 10. El número 10 jugueteando el esférico. ¿Para quién? Buscando a su compañero, el número 12. El número 12 para el número 5. 10 para el tiro. El número 5 buscando, buscando, buscando. ¿Qué dice el señor árbitro? Foul del número 15, dice. Por lo tanto, le pertenece el esférico al equipo de San Bartolo con el número 5 que se levanta. Recuperando el esférico para el número 15. El número 15 se mete hasta la cocina. El número 12, ¿qué dice el señor árbitro? Foul y cuenta, me parece. Foul del número 9. Por lo tanto, se va a la línea este número 12. Vamos a ver. Faltando 8 segundos. 8 segundos. Ahí está el lanzamiento fallando. Ahora el número 10, el número 10 de San Bartolo. Le roba el esférico, se duerme este muchacho para el tiempo, señores árbitros. Así es como termina esta primera parte, amigo René. 7-5 hasta el momento. Claro que sí, por ahí, señor Marcos. Por ahí están los micrófonos para que se lleve este la segunda parte de este encuentro. ¿Fuero? Claro que sí. Representantes del Club Deportivo, vamos a echarle por ahí los kilos para terminar en esta bonita tarde. Vamos a presenciar la parte complementaria de este gran partidazo entre dos equipos. Un local, quiere decir, porque es de San Bartolo, lo consideramos local. El otro visitante. Vamos a ver quién se va, quién se queda tirando. El equipo que viene arrasando con todo por allá en la zona de la región de Los Mijes. En estos días ha salido campeón por allá en estas ferias que se están desarrollando. Vemos a los dos equipos luciendo los mismos uniformes del mismo color. Solamente los identifican los números, el número 5. El México americano lo bautizaron acá, ahorita este paisano que viene representando a San Bartolo directamente desde allá de Los Ángeles, California. El número 12 para el número 10, el número 10 para el 12, el 12 representando a San Bartolo tirando. Le están bloqueando el camino y eso quiere decir que hay una falta. El árbitro no deja pasar, no perdona nada. Y el número 12 cobra la falta cuando estamos 5-9 en el score. Falta, tres faltas para este jugador. El número 12 haciendo su primer lanzamiento. El ganador se irá contra Felinos. Para su conocimiento, el que gane
y el que pierda pues ya perdió. Así es el reglamento del básquetbol. Así están las cosas hasta el momento. Grandes amigos que nos visitan de diferentes comunidades. Vemos el número 7 para el tiro y consigue 2 puntos. San Bartolo haciendo su presencia en esta tarde bonita. El número 5, el número 5 para su compañero, para el número 13. El número 13, vaya pues, grandes jugadas que nos están dejando estos jugadores del equipo de San Bartolo. Tirando, fallando, recuperando el equipo contrario. A todo lo que da el equipo de San Bartolo. Y por otro lado, el equipo contrario, el número 7 para el... No alcanzamos a observar el número 11, tiró y falló. El número 5, el movedor del equipo, el motor fuerte del equipo de San Bartolo. Ahí lo están interceptando. 10 para el tiro, lanzamiento de 3. Ahí está, recupera. Recupera el equipo contrario. San Martín Mexicapan. Bienvenidos a este su pueblo, a esta su tierra, Tierra de la Palma, 100% San Lorenzo Albarradas, recuperando el esférico, se pierde allá, y hay un tiempo cargado para San Bartolo. Aprovechamos pues para dar un reconocimiento por allá, un saludito para el amigo Francisco, que no lo vemos ya después de 2 años, ya que antes del 2019... año con año, no me equivoco si no estuvo como 15 años acá en los controles, en los comentarios, año con año, y también haciendo las grabaciones, mandando bonitos recuerdos, dejando historia de los eventos deportivos acá, en esta mesa, en este lugar, en este pueblo de San Lorenzo Albarradas. Por ahí saludamos a nuestro amigo Francisco, si nos alcanza a escuchar, porque hace falta sus comentarios. Hay muchos problemas, motivos por lo que a veces no se puede llegar. Regresando a las acciones, San Martín Mexicapan presente en este pueblo de Albarradas, allá por la costa. El número 11 le está bloqueando el número 13, le roba el esférico, y el número 5, el motor del equipo de San Bartolo. Vean ustedes qué manera de jugar, de hacer el despegue. Recupera su compañero, el número 9, el número 13, desde la línea de 3. Vean ustedes nada más. Ya lo decíamos que estos son jugadores que nos tienen que dejar un bonito recuerdo en este año 2022, ya que el año pasado, por problemas muy especiales, no se pudo llevar a cabo la festividad. 2 años consecutivos no pudimos estar. 10 para el tiro, 10 para el tiro, de lo contrario será sancionado. El número 12 tratando de buscar, lo consigue. El número 11, un bonito contrarremate hasta el centro de la cocina. Hay ventaja ante el equipo de Mexicapan, pero así es el deporte. El número 5, el número 5, vamos a ver por el extremo central, buscando a sus compañeros, tratando de armar la jugada. El número 10 recibe el esférico y haciendo un lanzamiento de 3 también. Vaya pues, qué ejemplo nos están dando estos jóvenes. No fueron al baile, no están crudos, están muy al 100% jugando. Por eso están demostrando todo. Ahí está el árbitro que nos indica que es una falta, y aprovechando hay un tiempo fuera. Y aprovechan los dos equipos para hacer... Hay un cambio por ahí, cuando los árbitros así lo determinen, para el equipo que lo solicita. Claro que sí, el que pierda va a perder con el orgullo y el valor que se merece. El equipo que pierda automáticamente, pues, luchó con todo el esfuerzo, con todo el entusiasmo para llegar hasta donde... hasta donde uno más desea. Pero el que pierda se estará quedando a medio camino, y el que gane se estará quedando en el terreno de juego para enfrentar al equipo de felinos de la Villa de Totontepec, Villa de Morelos. ¿Qué dice el árbitro?
No prosigue el partido. En la línea de los tires, nuevamente, otro lanzamiento que no consigue, recupera el defensa del equipo de San Bartolo. Para el número 5, el número 5 buscando a toda velocidad. Burla 1, por allá le bloquean el esférico a toda velocidad. El equipo de San Martín Mexicapan, al parecer no quiere perder ni San Bartolo. Pero ahí está la respuesta, anotando 2 puntos para su equipo. Ya que sabemos de antemano que los dos no quieren perder. Los dos quieren seguir jugando, pero no va a ser posible a través del tiempo. Tiempo complementario después de los 3 minutos que faltan. Hay un cambio, está concedido, entra el número 10 y sale el número 9. Claro que sí, falta del número 7 y su primera falta personal. El número 5, lo están presionando peligrosamente y ahí está. Con qué astucia le gana el partido para que anote 2 puntos. Mucha experiencia ante este equipo, de veras. Poderosos equipos que están llegando a la gran recta final. Orgullosamente, el que pierda pues no se va a sentir agüitado porque 10 para el tiro. Ahí el árbitro marca una falta, disculpando las molestias por ahí. La lengua la traba porque los nervios nos traicionan y estamos un poquito fónicos ya que la temperatura ha bajado porque no ha pegado el sol y luego unas cervecitas frías, todo se nos completa. Por eso nos estamos dando el tiempo al tiempo. Claro, ya sabemos que hoy es la gran final, cerrando con broche de oro el torneo relámpago de básquetbol en esta comunidad, en honor a San Lorenzo Mártir, que nos permite estar un día más, porque un día más cuenta mucho. Y regresando a las acciones, el número 5 para el número 10. El número 12 recibe el esférico de la familia Martínez, familia García, 10 para el tiro, representando a San Bartolo. Eso, amigo, le puedes dar más recio, como cariño. Lo que el árbitro no permite nada perdona. En la línea de los tiros, el número 5. Por allá, el paisano con sangre oaxaqueña, que nos ha visitado directamente de allá desde Los Ángeles, California, para San Lorenzo Albarradas. ¡Vean ustedes! ¡Vaya, pues qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Bonitas jugadas! ¡Esto va a ser historia, amigo! Un minuto y 20 cronometrados. Se llama David, este jugadorazo del número 5 de San Bartolo. David Martínez Olivera. Para quienes no conocen sus apelativos, el número 5, buscando, lo presionan, lo amenazan en el extremo central. El árbitro, que nada perdona, dice que el balón es para el equipo de San Bartolo. Vaya, pues, poniendo en alto el nombre de San Bartolo. 10 para el tiro, ahí está, la están bloqueando peligrosamente. 10 del tiro. 7 a tiro, para su conocimiento. Pase equivocado, mala jugada. El tiempo se está agotando, el tiempo se está terminando. Y el marcador está muy de cerca el marcador. Orgullosamente, el que pierda con la frente en alto va a perder. 10 para el tiro. Vamos a ver qué nos dice Mexicapan, por ahí le roban el esférico. Ahí está el número 10, a ver si logra su objetivo. Por allá lo interceptan peligrosamente. Y nos tendremos que ajustar a lo que el árbitro diga. 10 de este lado y 15 para el otro, dices. Por acá, preventivo. Al número 10, preventivo. Ambos equipos tienen acumulables. Ya estábamos cerca del score. Estábamos, pero esto se va en favor de Mexicapan, que tiene una mínima ventaja ante el equipo de San Bartolo. Falta del número 7, indica el árbitro. Árbitros oficiales, la máxima autoridad en el terreno de juego. Vaya, pues, reconocimiento para estos grandes amigos que están llevando a cabo los eventos deportivos, ya que es un gran compromiso. 20 segundos para que esto llegue a un feliz término. San Bartolo y San Martín Mexicapa.
A ver si logramos otros dos. ¡Claro que sí! Ahí está un retoño más ahí. Un retoño del amigo Gil. Paisano allá de San Bartolo. Bienvenidos a San Lorenzo, su tierra. Tierra natal de sus raíces, de sus padres, de sus abuelos. Estos grandes amigos que nacieron allá en Los Ángeles, California, pero que no se olvidan de su tierra, de su pueblo, porque dicen, somos de San Lorenzo Albarradas, y hoy se lo merece nuestro santo patrón hacerle un homenaje, un honor estos 3 días de fiesta, 4 con el día de mañana, porque esto no se termina. En la línea, el número 11 haciendo un bonito lanzamiento. Uno, ¿qué más quisiera decir? Pero el tiempo no nos alcanza. El número 5, representando a San Bartolo. Lanzamiento largo, largo. Ya merito se cocinaba esto, pero no fue posible. Ahí se termina el tiempo. Y regálenos un aplauso, ya que el que perdió, pues ya perdió. Y el que ganó, sigue adelante. Se lo merece San Bartolo. Un cordial saludo desde aquí para Los Ángeles, California, para San Martín, Mexicapan y Felinos. San Martín, Mexicapan se queda en el terreno de juego. Y los Felinos. Mientras tanto, nosotros pasamos los micrófonos, que dice el amigo Rey, porque ustedes son los que están llevando, coordinando todo esto. Nosotros solamente estamos apoyando hasta donde podemos. A nuestros amigos, a RTV, que están llevando, apoyando con nosotros, juntamente con la mesa de control, y nosotros como invitados a la mesa, estamos apoyando en las narraciones. Adelante, grandes amigos, allá directamente de la sierra que vienen bajando para Albarradas, a los valles centrales. Todo listo entonces, señoras y señores, vamos a empezar a entrar en los partidos finales, vamos a empezar a entrar en los partidos importantes, vamos a empezar a entrar a los partidos fundamentales, a los encuentros de vida o muerte. Y deportivamente hablando, vámonos con el equipo de Felinos y el equipo de Mexicapam. Mexicapam y Felinos, por favor, al terreno de juego, ya que tenemos poco tiempo, ya que estamos cortos de tiempo para que podamos avanzar entonces y para llevar a buen término y para llevar a buen puerto este torneo de básquetbol, esta festividad. Pedimos al equipo de Felinos y pedimos al equipo de Mexicapam presentarse en el terreno de juego, capitanes de ambos equipos a reportar entradas en esta mesa. Capitán de Mexicapam, capitán de Felinos, a reportar los 5 elementos que inician, los 5 elementos que avanzan, los 5 elementos que estarán viendo acción en la primera parte, en el primer tiempo de este partido. Y nosotros, en lo que este partido inicia, en lo que este partido arranca, nosotros agradecemos a toda la gente que nos sigue a través de las pantallas de ARTV, a toda la gente que nos ve en los diferentes estados de la República Mexicana. Recuerden que los oaxaqueños andan por todas partes. No quiero utilizar una frase de Chabela Vargas porque está un poquito fuerte, pero pues los oaxaqueños andamos por todos lados. Allá a la gente de cultura, a la gente letrada, estará enterada la frase de Chabela Vargas. Es una cantautora que nació en Costa Rica, pero se identificaba como mexicana. Y cuando le preguntaban por qué se sentía mexicana, pues ya sabrán su respuesta. Entonces, vamos a avanzar con este partido, vamos a avanzar con este encuentro. Mexicapam y el equipo de Felinos de Totón son 2 equipos visitantes, son 2 equipos que vienen a darle realce a esta festividad, son 2 equipos que vienen a darle realce a este evento deportivo, son 2 equipos que vienen a levantar este evento, son 2 equipos que vienen a visitar, son 2 equipos que vienen a intentar llevarse uno de los 3 primeros lugares, son 2 equipos que siempre participan, son 2 equipos que están acostumbrados a jugar finales, y son 2 equipos que en estos momentos van a enfrentarse en esta cancha, en este inmueble. Agradecemos también a todos ustedes, a todo el público, a todos los aficionados que ya están llenando este recinto, que ya están llenando este inmueble. Estamos en el tercer y último día de actividad deportiva, estamos en el tercer y último día de básquetbol, estamos en el tercer y último día también de la transmisión a través de ARTV en cuanto a básquetbol nos referimos. Vamos a ver 2 equipos muy completos, vamos a ver a 2 equipos que tienen mucho poderío,
equilibrio tanto en la zona ofensiva como en la zona defensiva. Vamos a ver a dos equipos que no van a dejar ningún espacio. Vamos a ver a dos equipos que estarán peleando hasta el último segundo del encuentro, porque son equipos que están acostumbrados a disputar finales y también son equipos que nos han regalado muchas alegrías, que nos han regalado muchas emociones. A nosotros, como gente que amamos este deporte del básquetbol, nos gusta mucho cuando los dos equipos, cuando los 10 elementos que están sobre el terreno de juego se dedican a jugar y no se dedican a reclamar. Esa es una de las cosas que también rigen el básquetbol. Es muy bonito ver un equipo o ver jugadores muy disciplinados, porque un jugador completo también tiene que tener disciplina. No nada más ir corriendo detrás de la pelota, no es nada más ir conectando triples, conectando pelotas debajo de la tabla. Un jugador completo es un jugador disciplinado, un jugador que respeta a sus compañeros, un jugador que respeta a los contrincantes, un jugador que respeta a los árbitros, a los oficiales de cancha, y por supuesto, un jugador completo es aquel que respeta al público, que no se engancha, que no se mete con el público, porque pues ellos, todos aquí, venimos a hacer nuestra chamba. Jugadores vienen a jugar, valga la redundancia, árbitros vienen a hacer su trabajo, cronistas, narradores, venimos a hacer nuestro trabajo también, y toda la gente que está encargada de la logística de este evento deportivo también está haciendo su trabajo. Entonces, todos hay que llevar este torneo a buen puerto. Ya estamos entrando en la recta final de esta competición. Entonces, en lo que resta del partido, pedimos a los jugadores que sean disciplinados, por favor. Pedimos a los jugadores que respeten a los oficiales de cancha. Pedimos a los jugadores que muestren la disciplina que conlleva y que maneja y que se conduce en el básquetbol. La disciplina es fundamental, la disciplina es muy importante. Entonces, jugadores, les pedimos que muestren esa parte, que muestren la disciplina, que respeten a sus compañeros, que respeten a los contrincantes y que respeten a los oficiales de cancha. Vamos a empezar a tener partidos muy cerrados, vamos a empezar a tener partidos muy parejos, vamos a empezar a tener partidos muy disputados, tanto en el tema del básquetbol como en el tema de contactos, porque el básquetbol es de contacto. Entonces, les pedimos esa parte nada más. Los oficiales de cancha ya están listos para que entremos a este partido, para que entremos a este encuentro. Vamos a tener a dos equipos visitantes, vamos a tener al equipo de Mexicapam y vamos a tener al equipo de Totón, un equipo que visita desde los Valles Centrales, el equipo de Mexicapam y el equipo de Totontepec Villa de Morelos, directamente de la Sierra Mije. El equipo de la Sierra Mije, una tierra donde existe mucha cultura, mucha tradición, mucho básquetbol, y por supuesto en la Sierra Mije, donde es la cuna de la música. Hay muchas bandas filarmónicas y hay mucha comunidad allá en la región de la Sierra Mije. Entonces vamos a tener un partido muy bonito, vamos a tener un partido muy parejo, o al menos en teoría es lo que nos marca este encuentro. En las estadísticas vamos a tener un encuentro muy disputado, pero todo se va a definir en los dos tiempos que se manejan para este partido de básquetbol, en los dos tiempos que se manejan para este torneo relámpago de básquetbol en esta comunidad de San Lorenzo Albarradas. Ha comenzado entonces el encuentro, señoras y señores, y nosotros pedimos al público presente un fuerte, fuerte aplauso para estos dos equipos. Un fuerte aplauso para los dos equipos que van a disputar este encuentro. Es el equipo de Mexicapam, el equipo que viste indumentaria en color blanco, y el equipo de Totón es el equipo que viste una indumentaria en color negro con franjas blancas y también franjas blancas. Vamos a tener el encuentro entonces, y la primera posesión de pelota ya lo quemó el equipo de los Valles Centrales, el equipo de Mexicapam. La segunda posesión de pelota viene para el equipo de Totón. Prepara desde el perímetro de bando y la pelota llega a su destino. Conectando y sumando dos puntos el equipo de Totón, consiguiendo dos unidades, abriendo el marcador en este partido, abriendo el marcador en este encuentro decisivo. El balón ahora viene para el equipo de Mexicapam, triple de número 11. El balón no llega a su destino y cae en manos del equipo de Totontepec, y viene el camiseta número 5, comandando, liderando y estructurando y tejiendo y armando la siguiente proyección ofensiva, levantando la cabeza, entregando para el número 9, Salatiel entregando para el 5 con la pelota, levantando la cabeza, observando panorama, prefiere elevar de larga distancia, la pelota no llega a su destino. El número 8 intenta reacomodar la jugada, intenta enderezar la jugada ofensiva, pero el árbitro marca antes que hay una falta, así que es foul del número 13,
Hay un contacto en el antebrazo y el número 13 se adjudica su primera falta personal en el encuentro. Y se adjudica la primera falta personal para el equipo de Mexicapam. Lanzamiento del número 8, primer elemento que viene a probar en la línea de castigo y consigue entonces el punto para el equipo de Totontepec. Segunda y última ejecución. Veremos si lo hace efectivo o no. Misma historia. 100% de efectividad en la línea de castigo para este jugador. Camiseta número 8, el hijo de Atilano. El que ahora conduce es el número 12. 12 de Mexicapam. Tablereando esa pelota, no llega a su destino. Y la salida ahora lo maneja el camiseta número 9. A velocidad van 3 contra 2. 3 contra 2. El número 4 eleva. El número 4 consigue 2 puntos. El número 4 se frenó, el número 4 elevó y el número 4 ya sumó 2 unidades en el partido también. Así que el equipo de la Sierra Mije, el equipo de Totón, se mantiene por 6 unidades sobre el equipo de Mexicapam. 6-0 el encuentro, diferencia de 6 unidades. El equipo de la Sierra Mije va pegando primero, el equipo de la Sierra Mije se va despegando en el score, en el marcador. El equipo de la Sierra Mije ya tiene 6 unidades, mientras que el equipo de Mexicapam de los Valles Centrales, 0 unidades, 0 puntos en este partido. Recuerden que es un partido decisivo, es un partido fundamental para ambos equipos. El balón ahora lo maneja, lo conduce el camiseta número 7 del equipo de Mexicapam, levantando la cabeza antes. Antes el árbitro va a marcar una falta, esperamos la resolución del oficial y será falta del número 15 y foul del número 5 del equipo de Totón. Es una doble falta, marca el árbitro, 15, falta del 15 de Mexicapam y falta del número 5 de Totón, ambos una falta personal en el encuentro. El balón en manos del número 10 debajo de la tabla, consiguiendo 2 puntos el equipo de Mexicapam. Y en estos momentos el dorsal número 10 acaba de abrir el marcador para el equipo de los Valles Centrales. El score se mantiene entonces 6-2 en el encuentro. 4 puntos de diferencia, ya van recortando, ya se van acercando. Lanzamiento del número 8, consiguiendo 2 puntos más para el equipo de Totón. Y el número 8 respondiendo de forma inmediata. Y la respuesta ahora viene para el equipo de Mexicapam. 2 puntos. Faul y cuenta la canasta, contó la canasta. Y nos vamos a minuto de tiempo fuera y la falta fue del número 11. Está sujetando al jugador, indica el árbitro. Y también hay un tiro libre. Pero antes de irnos al tiro libre, nos vamos a minuto de tiempo fuera. Minuto de tiempo fuera para que ambos equipos intenten reacomodarse, intenten reestructurar las ideas ofensivas, las ideas defensivas. En estos momentos la diferencia ya es de 4 unidades nada más. Y se puede recortar a 3 unidades siempre y cuando el jugador del equipo de Mexicapam concrete a la perfección y ejecute a la perfección el tiro libre. Se prepara camiseta número 10 del equipo de Mexicapam. 8-4 el score, 8-4 el marcador. Se pueden acercar a 3 puntos, pueden llegar a 5 unidades. Se prepara camiseta número 10 y eleva el lanzamiento y consigue el punto. Hay un punto para el equipo de Mexicapam. 8-5 el marcador en estos momentos. Y la pelota viene para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. 4-11, 11 con el balón. Atilano girando sobre su propio eje. Él levando desde la pintura, no consigue nada. La pelota y el rebote cae en manos del número 12. ¿Quién maneja? ¿Quién va quemando? Y va quemando completamente el primer sector del terreno de juego. Ahora llegaron a 3/4 de cancha y van picando el esférico con el número 15. El 15 levanta la cabeza. El 15 observa el panorama. El 15 se anima, no, el 15 va al individual, al 15 ya le robaron la pelota y el 4 conduce y maneja y avanza a velocidad con el número 5, el número 5 se frena, se detiene, entrega con el número 9, 8, hizo la jugada completa el número 8, pero la pelota no entró, el esférico no llegó a su destino y el balón viene ahora para el equipo de Mexicapam, camiseta número 11 con el balón, entregando para su compañero, aperturando, se va peleando, se va disputando y ahora sí, van 4 contra 2 puntos. Hay 2 puntos para el equipo de Totón. Respuesta inmediata o no. Se equivocaron y viene nuevamente el embate ofensivo del equipo de Totontepec y lo maneja y lo conduce 4-8-8 con la pelota. Va reteniendo, va retrasando, va soltando 4-9. El 9 con balón, Salatiel para Tilano, 10 para el tiro. 4 desde la pintura, no consigue nada. El balón sigue para el equipo de Totón. El árbitro marca que la pelota
La pelota tiene que venir para el equipo de Mexicapam. Empezaron a circular, empezaron a mover la pelota. Y ahora el equipo de Mexicapam, camiseta número 11, comandando la siguiente proyección ofensiva. El número 11 va loteando con la pelota, enfrentando la marcación del número 9. Lo va a desparramar, lo va a quitar, lo va a eliminar. Y va a conseguir dos puntos. Va a conseguir y consiguió dos puntos el camiseta número 11 del equipo de Mexicapam. Foul del jugador número 9. Y en la línea de castigo se prepara camiseta número 11 a intentar sumar una jugada de 3 unidades. Sí conecta el tiro libre y lo conectó. Conecta el tiro libre entonces. El equipo de Mexicapam suma un punto más. Quedan en este. Acumula el equipo de felinos, acumula el equipo de felinos, próximos tirables, acumula el equipo de felinos. Quedan 3 minutos por jugar en estos momentos. La pelota viene, el 4 se detiene, 4 elimina al defensa y 4 suma 2 unidades. El equipo de felinos sigue sumando y el equipo de Mexicapan va respondiendo. Responde de forma inmediata. El score es de 12-10. 22 puntos se han sumado en esta primera parte o en lo que va de esta primera mitad. 12 para el equipo de Dotón, 10 para el equipo de Mexicapam. Y el siguiente elemento que maneja y que conduce la jugada ofensiva del equipo de Dotón, 10 para el tiro antes. La pelota abandona el terreno de juego y pertenece al equipo de Mexicapam, levantando para el número 11, el 11-15 debajo de la tabla. El árbitro antes marca una falta de Atilano. Foul de número 11, si no me equivoco es el 11 el que porta Atilano. Sí, foul de número 11. Y hay 2 tiros libres, 2 tiros de castigo para la camiseta número 10. Y es la segunda falta personal para Atilano, camiseta número 11 de Dotón. Jugador muy experimentado, jugador con mucha proyección ofensiva, jugador con mucha clase, con mucha calidad, con mucha magia. El 11 de Dotón, ahora el 10 de Mexicapa me elevando, no consigue nada. La pelota viene circulando y la pelota se viene moviendo y se viene quemando en las manos del camiseta número 5. Ya quemaron total y completamente el primer sector del terreno de juego. Ahora ya quemaron el medio sector. Intentan quemar la tercera parte del terreno de juego. Y es el número 11 quien eleva. Y es el número 7 quien recupera para el equipo de Mexicapan. Va a meterle velocidad. Se revuelve con la pelota. Incorpora al número 11 en la zona ofensiva. Entregando para 12. Triple. El balón bailotea en el aro nada más. No llega a su destino esa pelota. Y queda 1:10 en el cronómetro. 5 de Totón. 2 puntos. Consiguiendo 2 puntos, colando el número 5. Y el número 5 sigue sumando. Y el número 5 le sigue entregando puntos al equipo de la Sierra Mije. Y ahora va respondiendo el 11. Antes el árbitro, vamos a esperar la resolución del oficial de cancha. Marca una falta de número 9. Y son tirables en contra del equipo de Totontepec. Entonces se prepara camiseta número 11 y es la segunda falta personal del dorsal número 9 del equipo de Totón. Camiseta número 11 del equipo de Mexicapam prepara el primer lanzamiento, se queda descompuesto el tiro, trayectoria que no llega a su destino, segunda y última ejecución, veremos si lo hace efectivo o no. Prepara, respira, eleva y la pelota no llegó a su destino. 15 segundos por jugar, última proyección ofensiva que va a manejar el número 5, última proyección ofensiva que va a manejar el equipo de Totón, último lanzamiento que va a venir en estos momentos, 4 segundos por jugar, debajo de la tabla, falta. El árbitro marca la falta y el balón vendrá en la línea de castigo para el 11 del equipo de Totón. Quedan 3 segundos por jugar, en la línea de castigo se prepara el más experimentado, el de más experiencia, el de más trayectoria, el de más calidad, el que más conecta de tiros libres, el que ha fallado muy poquito en este torneo y conecta el primer tiro libre, segunda y última ejecución, prepara camiseta número 11 del equipo de Dotón, eleva y consigue el punto. Hay un punto, 3 segundos por jugar, última proyección ofensiva, ahora sí se van a quemar y se acabó el primer tiempo, se acabó la primera parte de este partido, el score y es la primera parte de este encuentro, 16-11 el marcador, 16-11 el partido,
favoreciendo al equipo de Totontepec, favoreciendo al equipo de la región de la Sierra Mije, un equipo que está entregando todo en esta cancha. Ambos equipos tienen un partido perdido, entonces es el partido por la permanencia, por la sobrevivencia en este torneo de básquetbol. Y nosotros entonces los dejamos en la narración y en la crónica de la segunda mitad para nuestro compañero Ángel. Bueno, árbitros, por favor, árbitros de cancha, pasen aquí con los anotadores, la mesa. Y nosotros seguimos invitando a toda la gente que todavía se encuentra en casita, pasen de este lado, ya se fue la lluvia, pasen de este lado, en estos momentos estamos presenciando. Bueno, yo le voy a hacer la invitación al comité del Club Deportivo, por favor, el amigo Cristian. Y si no, por favor, si nos hace el favor la policía, por favor, que se vengan de este lado, ya que tenemos algunos inconvenientes por aquí. Le vamos a sugerir a todo este público bonito que está presenciando este bonito encuentro, para que, por favor, se comporten. Sabemos que el deporte, así es. La gente de San Lorenzo Albarradas es así, no debe de comportarse de otra manera. Tenemos ahora sí que respetar a los jugadores, ya que hay veces que tienen que salir del terreno de juego. Por favor, por ahí nos están comentando de que por ahí están agrediendo aquí a los jugadores que están participando en este encuentro. Así es que por favor le vamos a suplicar a este público que tenemos tan bonito, tan maravilloso, para que se vaya comportando. De lo contrario, tendremos que usar la fuerza pública, queridos amigos. Así es mi querido amigo Lalo, todo aquel jugador que se quiera pasar de lanza, va a venir la policía y lo van a llevar para la cárcel. Así es pues, queremos ver juego, queremos ver que todos ustedes, el público que está presente, se comporten como debe de ser, queridos amigos. Así es pues, mis amigos, así es que mejor se van subiendo para las gradas, porque ustedes ya dieron lo que tenían que dar. Ahorita lo que queremos ver es torneo, queremos ver partido, queremos ver acción en esta bonita cancha deportiva. Vamos a demostrar la disciplina que tenemos como jugadores. Hay que saber ganar y hay que saber perder, porque para eso el deporte ráfaga del baloncesto da revanchas, queridos amigos. Cuando un equipo pierde, tiene la oportunidad de tener la revancha, y muchas veces, a veces, la victoria es bonita. Así es que yo le voy a invitar a todos mis amigos para que se vayan comportando. Así es pues, queridos amigos, estamos solamente esperando las indicaciones por ahí del comité del Club Deportivo. Persona que no se comporte como debe de ser, inmediatamente tendremos que mandar a llamar la fuerza pública. Así es que le hacemos la invitación a todos ustedes para que se vayan concentrando mejor, se vayan poniendo al 100% en este gran partido que tenemos entre el equipo de Totontepec y mis amigos que vienen de allá de Mexicapan, queridos amigos de ARTV. Muchísimas gracias por ese gran apoyo que nos están brindando. Nos sentimos orgullosos de que estén trabajando con nosotros. Mención especial para los que hicieron posible todo esto, el amigo Felipe, coordinador de todos los que aportaron, radicando allá en Los Ángeles, California. Así es pues, querido amigo, sígale echando. Gracias, gracias, señoras y señores. Amigo Ray, ahí el número 11, el 11, bajo la tabla, peleando contra todo el mundo, entrega para su hijo, el número 8, ahí está el número 4, el número 4, el número 5, línea de 3, por poquito, rápidamente bajo la tabla defensiva del equipo de Mexicapam. Mexicapam en estos momentos está contra las cuerdas, está remando contra corriente, vamos a ver cómo resuelve ese problema. El número 12, en la jugada, el número 12, eleva, no consigue nada, lo tiene la defensiva del equipo de Felinos. Felinos allí se equivoca en el pase. Ahora el contragolpe está de su lado.
Allí el número 11 con mucha experiencia bajando ese esférico. Y el público les gusta este tipo de jugadas, tanto defensivas como ofensivas. Así está entonces el número 11 atilando, buscando a sus compañeros. Se encuentra a Salatiel, el número 9. El 9 se va. ¿Dónde quedó la bolita? Lo tiene el jugador de Mexicapan. Mexicapan mató de velocidad. Se equivoca. Mexicapan están entrando en un bache un poquito de torpeza en el momento de entregar los balones al esférico. Ahí le hacen la operación que marque el árbitro. Dice que es balón para el equipo de Mexicapan. Mexicapan, vamos a ver. Ahí el número 11. 11, hay una falta que marca el señor árbitro. Marca falta del número 9. Así que es balón para el equipo de Mexicapan. En estos momentos estamos en la parte complementaria, en la segunda parte de este bonito partido, de este bonito encuentro. Ahí está el número 13. Una falta que deportivamente acepta el número 4. Sí, efectivamente yo hice el contacto. Así que es balón para el equipo. El equipo de Mexicapan. Mexicapan está vistiendo un uniforme blanco con franjas en color rojo y azul marino. Ahí está el número 11, una dejadita, bonita canasta, bonito enceste. 13 para el equipo de Mexicapan, 18 para el equipo de Felinos. Felinos en estos momentos controlando el esférico, controlando la redonda. El número 5, viendo, buscando, tejiendo la jugada. Encuentra allí a Pecas, el número 8, giro de 360. Quiso allí hacer la jugada de foul, pero no consigue nada. Y el equipo de Mexicapan aprovechando un descuido allí por parte de la defensiva del equipo de Felinos. Felinos contra Mexicapan, señoras y señores. Toda la gente que todavía se encuentra en casita, en camino, váyanse concentrando, porque estamos entrando en la recta final de este torneo relámpago de básquetbol. Estamos en los últimos partidos. Allí el número 5 elevándose, tiro en suspensión, consiguiendo dos puntos, conectando dos puntos más al favor del equipo de Felinos. Felinos 20 y el equipo de Mexicapan 15. En estos momentos el contragolpe, el número 5, solo contra el mundo, ahí atacando con todo lo que tiene en su poder el equipo de Felinos. Mexicapan necesita reestructurar su forma de juego, sus jugadas, sus estrategias, porque en estos momentos está siendo devorado por los Felinos, que viene con todo. Vamos a ver qué hace el equipo de Mexicapan. Y nosotros mandamos saludos a toda la gente de la región zapoteca, de la región Mije, allá en los valles centrales, la gente de Teotitlán del Valle, a toda la gente allí de Santana del Valle, toda la gente que está presente en esta bonita festividad. Después de que acabemos con los partidos, nos vamos a ir a un grandioso baile. Cuarto día de baile, señoras y señores. Ahora sí que San Lorenzo está tirando la casa por la ventana. Vámonos al partido. Mexicapan, el número 11, conectando dos puntos más el equipo de Mexicapan. Vamos a ver cómo acaba, cómo termina este partido. El número 5 de Felinos. Felinos entrega para Atilano. Atilano allí en la jugada individual. Hay una bola suelta, así que es balón para el equipo de Mexicapan. El equipo de Mexicapan a velocidad, el número 13. El 13 para el 11. El 11 para quién, para el número 7. El número 7 para quién. Ahí desde la línea de 3 puede hacerlo. Que marque el árbitro. 3 segundos bajo la pintura, así que es balón que se pinta de color rojo y negro. En estos momentos, ambos equipos entregando alma, cuerpo y corazón en el terreno de juego. Vamos a ver qué porra, qué equipo trae más porra. ¿Dónde está la porra de Mexicapan? ¡La porra de Felinos! Vemos que la balanza en los aficionados se está viendo en estos momentos, y el equipo de Felinos se motiva, y el equipo de Felinos vemos que está en estos momentos adentrándose por completo ahí en el terreno de juego. El marcador
Falta del número 5, dice, hay dos posibles. Falta del número 5. Allí el número 13, primer tiro de castigo, haciendo efectivo ese punto. Allí el segundo y último tiro de castigo, 100% de efectividad, señores, señores, de este número 13, allí del equipo de Mexicapa. Ya tiene bandería levantada el equipo de Felinos, así que todas las faltas que cometan adelante van a ser tirables. Ahí está el número 5 en la jugada, quiso entrar entre dos, le roban el esférico, ahí está Mexicapa, Mexicapa en el número 12, 3 contra 1, 3 contra 1. ¿Qué hizo? ¡Qué forma de defender del zurdo! ¡Se había quedado solo! ¡Solito! Y el equipo de Mexicapan, creo. 10 para tiro, 10 para tiro. Ahí está el número 5. El número 5 eleva. ¡Felinos está motivado! El equipo de Mexicapan tenía la oportunidad de seguir sumando. Se le volteó esa sorpresa. Así que el marcador hasta el momento, 24 para el equipo de Felinos, 19 para el equipo de Mexicapan. Y regálenos un fuerte aplauso para estos equipos que están entregando alma, cuerpo y corazón. Así es, señoras y señores, aficionados del básquetbol, aficionados de este deporte, bonito deporte, que nos dejaron nuestros antepasados. Así de felices y contentos estamos aquí en San Lorenzo Albarradas, con todos ustedes, con toda su gente, una gente muy hospitalaria, una gente muy amable. En estos momentos el equipo de Felinos y el equipo de Mexicapan se están enfrentando en el terreno de juego. Hay un tiro adicional, después hay un tiro adicional en estos momentos para el jugador del equipo de Felinos. Vamos a ver cómo resuelve. Faltando escasos 2 minutos 10 segundos. Está corriendo. Los dos últimos minutos del segundo tiempo se cronometran. Por lo mientras sigue avanzando el tiempo. Ahí está, 2 minutos cronometrados. El número 5, primer tiro de castigo, no consigue nada. Mexicapa me está contra la corriente, remando contra la corriente en estos momentos. Vamos a ver cómo resuelve. Allí el número 12, se le escurre, que marca el señor árbitro. Es una falta, ya tiene faltas acumuladas el equipo de Felinos. Ya es tirable, ya habíamos dicho. Ya tiene faltas acumuladas el equipo de Felinos. Ahí está entonces. Va a ser tirable. Todas las faltas que cometa el equipo de Felinos, sea de donde sea, van a ser cobrados por tiros de castigo. Por lo mientras, el primer tiro de castigo lo falla el número 12. El segundo igual. En estos momentos el nerviosismo a flor de piel. Saludamos a toda la gente que nos está viendo en diferentes puntos de la República Mexicana, allá en los Estados Unidos. También le mandamos grandes saludos, señoras y señores, toda la gente aficionada, seguidora. 10 para tiro, 10 para tiro. El número 11, se va. Que marca, hay una falta, dice el señor árbitro. Es balón lateral a favor del equipo de Felino, 50, y sigue corriendo, por diferencia en el marcador sigue su curso. 10 para tiro, ahí está el número 11, eleva esférico, no consigue nada. ¿Dónde quedó la bolita? Lo tiene el equipo de Mexicapa. Mexicapa en estos momentos está sufriendo los embates del equipo de Felinos, y el tiempo sigue avanzando en estos momentos. Faltando escasos 22 segundos para que se acabe este bonito partido. Así es, señoras y señores, váyanse acercando porque estamos presenciando los últimos partidos, los últimos encuentros aquí en esta bonita explanada, aquí en San Lorenzo Albarradas. El número 8 ya tranquilizando las aguas. 2 segundos, 1 segundo, se acabó. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para el equipo de Felinos y el equipo de Mexicapa. En estos momentos se acaba, se termina este partido. Se saltan al terreno de juego Black Star y Panteras Infantil. Black Star, Panteras Infantil, para que se vayan
rápidamente a calentar y a reportar jugadores, porque el tiempo se está yendo como agua. Hay que apresurarse porque el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Así es, señoras y señores, bonito partido que nos acaban de regalar, y agradecemos a toda la gente, a toda la logística de este gran magno evento que se está realizando aquí en San Lorenzo Albarradas, por darnos la oportunidad de compartir micrófonos aquí con los grandes narradores de esta parte de la zona de los Albarradas. Así es, señoras y señores, gracias a todos ustedes, allí al amigo Ray, allí a todos los que están presentes en estos momentos. Saluditos y muchas gracias allí también al amigo René, también le agradecemos por compartir los micrófonos. Así que vamos a dejarlos allí en la voz de los compañeros narradores locales. Muchísimas gracias, amigo de ARTV, participando por primera vez aquí con nosotros. Nos sentimos orgullosos de que tanta gente nos acompañe. Así es pues, queridos amigos, bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir con todos ustedes, porque somos hermanos, somos hijos de Dios. Así es que nos gustaría en alguna ocasión estar participando con ustedes también allá en la Sierra Mije, claro, ¿por qué no? Nosotros no nos dedicamos de lleno a esto, de hecho, algunos años tenemos solamente de participar a veces en la comunidad, y algunas otras ocasiones que nos han invitado en las diferentes comunidades, cuando nosotros podemos estar, pues por allá nos encontramos. Así es pues, queridos amigos, bienvenidos todos ustedes, bonita tarde que estamos disfrutando de estos bonitos eventos. Así es que yo le hago la invitación a todos ustedes para que sigan guardando la cordura, se vayan comportando. Vamos a disfrutar de estos bonitos encuentros, ya que estamos en las rectas finales, amigo René, amigo Polo, el amigo Marcos de San Bartolo Albarradas. Ahorita por ahí también vamos a hacer la invitación a mi amigo, a la voz aguda que tenemos aquí en los Albarradas, al amigo Héctor de allá de San Bartolo Albarradas. Ahorita también que se vaya presentando por aquí, para que nos eche la mano también con la narración. Así es que vamos a compartir los micrófonos. Ahí también está el señor Joaquín García Olivera, ya un señor con muchísimos años que ha compartido los micrófonos con nosotros. Aquí el señor Adrián también, ahora que ha participado con nosotros, ahora comisariado ejidal aquí en San Lorenzo Albarradas, pero si tenemos la oportunidad al ratito, así es que le vamos a hacer la invitación para que se vayan acercando, porque estamos entrando a las rectas finales de todas las ramas que tenemos aquí. A mis amigos, el cuerpo de árbitros de la Villa de Mitla, comandados ahí por el señor Eduardo, mejor conocido como el Negrito, el amigo Mario, señor Landeros, ya algunos años de conocernos todos ustedes. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de trabajar en Santana del Río, por ahí con el amigo Mario también, así es que pues nos conocemos un poquito. Así es pues que yo les sigo haciendo la invitación a todo el público en general para que no se despegue de sus lugares, porque vamos a ver en la categoría infantil este gran encuentro deportivo entre el equipo de las Panteritas y el equipo de Blackstar. Las Estrellas Negras, vamos a ver, Blackstar contra el equipo de las Panteritas de San Lorenzo Albarradas, la nueva generación de los jugadores, el futuro del San Lorenzo Albarradas dentro de lo que es el deporte ráfaga del baloncesto. Amigo René, amigo Polo, por ahí quien se va a llevar la primera parte. Claro que sí, amigo Reinaldo. Así es como se está viviendo en estos momentos este gran torneo. Por ahí le pedimos al público que lo hagan con mucho respeto. Por ahí también solicitamos la presencia de la policía municipal para que pongan orden. Ellos son la máxima autoridad para que nos echen la mano por ahí. Y lo vamos a hacer con mucho respeto. Sabemos que también nosotros nos tomamos unas chelas, nos tomamos unos mezcales, pero no tenemos por qué estar ofendiendo a los deportistas. Por favor, ahí a la policía. Claro que sí, por ahí a los chavos del club deportivo para que aporten aquí el balón, ya que llevaremos el encuentro en la rama femenil, infantil, perdón. Por ahí, a ver, amigo Diego, amigo Alejandro, chequen por ahí el balón.
ya que llevaremos el encuentro de la rama infantil. Hay un saludo a todos aquellos que están presentes en este momento y aquellos que están en casita también, para que ya se vayan arrimando, ya que en unos momentos llevaremos las grandes finales de las diferentes categorías en este torneo relámpago de básquetbol de este 2022. Un saludo ahí a los organizadores del Club Deportivo Autoridad Gidal, Autoridad Municipal, para que vengan a ver estos grandes encuentros. Ya el árbitro central ya está listo ya. Nada más me parece que hace falta el esférico. Arrancamos en la rama infantil, Panteritas contra Master. Ahí el número 9. No se ven bien los números de estos, el equipo blanco. A ver qué dice el señor árbitro. Ahí con el muchacho y su número 11, me parece, recuperando el esférico. Ahí con todo, recuperando el número 8 ahora del equipo de Panteritas, que le hace el túnel. Le aprendió la jugada al número 5, pero le roba el esférico. Vamos a ver este número 18. Este número 18 fallando el tiro en contrarremate, recuperando el esférico. Este número 8, me parece. El número 11 ahora, Jordi, aportando su número 11. Ahí está sacándose la espina también el equipo de Panteritas. Vamos a ver el equipo de Master con el número 10 y el número 12, que levanta el esférico, recuperando el esférico. Ahora el número 11, me parece. El número 12 ahí pierde el esférico, recuperando el número 10. Para el número 11, que se equivoca, pierde el esférico, no llega a las manos del número 30 del amigo José. Ahí está anotando la canasta. Vamos a ver al amigo José con su número 30, jugueteando el esférico, buscando a su compañero. Ahí recuperando el número 30, que levanta y recupera el número 11 debajo del aro. Ahí pierde el esférico, recupera el número 2. El número 2 buscando al número 10. El 10 buscando a quién, encontrando al número 11. El número 11 buscando a su compañero, al número 30, que se da de media vuelta intentando el lanzamiento, fallando. Ahora el equipo del Master con el número 8, intentando el lanzamiento, fallando, recuperando el número 23 para el número 18. El número 18 buscando a su compañero, el número 10. El número 10 ahí para su, el número 8, que encesta la canasta. Ahora el número 30, con todo, buscando al número 2, el número 8, intentando, fallando, ahí peleando con todo el esférico. Vamos a ver este niño buscando al número 23 para su compañero, el número 18. ¿Qué dice el señor árbitro? Ahí se está amarrando las agujetas al número 8. Dándole indicaciones ahí al señor árbitro. Un tiempo fuera cargado al equipo de Panteritas, me parece, señor árbitro. Ahí está el score 2-8, favoreciendo al equipo Black Star, claro que sí. Está un poco complicado el nombre de este equipo, Black Star, pero aquí poco a poco los vamos conociendo de dónde nos visita. De San Dionisio, me parece, por ahí el amigo Reinaldo, a ver si nos reporta de dónde nos visita Blanques este equipo. Vámonos a las acciones, al terreno de juego. Ahí con el número 8 buscando a su compañero,
Le pica el esférico, sigue perteneciendo el esférico. Para el equipo de Panteritas. Al número 7. El 30. Para el número 2. Vamos a ver el número 2. Ahí tranquilamente. Llevando el esférico y levantando. Ahí está y anotando. Anotando este número 2, el número 11. Este número 11 que recupera el esférico. Pierde el esférico. Ahí el número 10 ahora. Por ahí se le está solicitando por ahí a alguien que haya agarrado o tenga por ahí el balón para que lo reporte acá en la mesa directiva. Ya que es el balón oficial para los encuentros de la rama infantil. El número 8. El número 8. El número 8. Ahí está anotando la canasta. El score hasta el momento, 6-10. Así está. Ahí está el número 11. Vamos a ver el número 11. Para el número 8 que levanta el esférico. No consigue nada. Ahora el número 2 levanta el esférico. Tampoco consigue nada para su equipo. Pero el número 30 recupera el esférico. Ahí con el número 2 este muchacho que levanta el esférico. Ahí se escuchan los aplausos del público, de la porra de las Panteritas. Ahora tranquilamente este número 10. ¿Qué le dice a su compañero? Muévete para darte el esférico. Ahí está el número 23 de larga distancia. Recuperando este número 2, pero pierde el esférico. El número 8 buscando y utilizando su cuerpo. Pero este número 7, una desprendida. El número 8 le bloquea. ¿Qué dice el señor árbitro? Fau del número 2, me parece que está reportando el señor árbitro. Ahí tranquilamente, este muchacho con su número 10. Buscando a su compañero, el número 23, levantando, recuperando el número 8 debajo del aro. Pero recupera este número 30 del equipo de Panteritas. Le hace la devolución. Ahí buscando al número 7. ¿Qué dice el señor árbitro? Que se le termina el terreno de juego. Por lo tanto, le pertenece el esférico al equipo matizado que nos visita, me parece que de un lado de ahí, de San Dionisio, con el número 2. El número 2 entrando, no consigue nada, recuperando ese número 8, utilizando con todo su cuerpo y recuperando y anotando 2 puntos para su equipo. Ahora el número 2 levanta el esférico, ahí cubriendo el esférico, recuperando el número 8 para el número 23. El número 23, ¿qué dice el señor? Se avienta unos pasitos y por lo tanto es una violación. Vamos a ver a Jordi, su número 11. Fau del número 23, dice el señor árbitro. Su primera falta personal para su conocimiento. El número 30 levanta el esférico. Recuperando el número 2. Buscando. ¿A quién? A Jordi, que levanta el esférico. ¡En contrarremate! El contrarremate que nada más juguetea en el aro el esférico. Vamos a ver ahora este número 7, me parece que se mete hasta la cocina, donde le hacen una falta. Dicen los señores árbitros que al parecer son tirables. Ahí solicita un cambio este equipo. Se va el número 10. El número 10 en la línea intentando, fallando su primer lanzamiento. Ahí dando indicaciones los señores árbitros para que se acomoden los jugadores. El número 10 tampoco consigue nada, recuperando el esférico. El número 2 para el número 8. El número 8 nuevamente. El número 2 para el número 8, levanta el esférico, no consigue nada, recuperando
Ahí le grita el director técnico. El número 10 para el número 23. El número 23 no consigue nada, recupera. El número 2 para el número 8. El número 7, tranquilamente. Este número 7 jugueteando el esférico. Y este número 7 quiere ser y meterse hasta la cocina. ¿Qué dice el señor árbitro? Pertenece el esférico para las Panteritas, que ahí la pierde. Vamos a ver a este número 18. Ahí le comete la infracción. El número 8. Claro que sí, dice el señor árbitro que lo empuja. Por lo tanto, es infraccionado. Y el número 18 se va a la línea. Ahí está, concretando el primer lanzamiento. Quedando 3 segundos para que termine esta primera parte. Nuevamente el número 18, ahí está. 13 a 8 favoreciendo. Tiempo, señores árbitros. Así es como queda esta primera parte en el score 13 a 8. Ustedes están viendo el score. Por eso tenemos la pizarra electrónica. En el 2015-2016, por ahí, se hace la compra de esta pizarra que no se había utilizado durante ese tiempo, amigo René, después de 2 años tensos de esta gran pandemia. Por muchos, señor Joaquín, claro que sí tiene usted razón. Por todos los que participamos a la compra de la pizarra que hoy es utilizada exclusivamente para estas situaciones tan importantes para nosotros. Pues al parecer nos vamos a llevar la segunda parte complementaria de este encuentro. Órale pues. Gracias, amigo Polo. Señoras y señores, no quiero que se vayan porque viene ya la categoría femenil, viene la categoría de los juveniles, viene la libre para cerrar con broche de oro. También por ahí tenemos a Tioti ya esperando para la gran final en la categoría de los libres. Así que hoy estamos en este encuentro, señoras y señores. El equipo azul con vivos rosas es de esta comunidad de San Lorenzo. El equipo negro con estrella y blanca es el equipo de Black Star San Dionisio Cotepeque. Aquí viene San Dionisio, chamacos que vienen revolucionando fuerte en este encuentro de los juveniles. Así que vamos a ver, aquí viene el número 8. Panteritas tiene la pelota, aquí está por la banda izquierda. Llega este chamaco, se está peleando la bolita. Vamos a ver, San Nicho tiene la pelota. Ahí están los Black Star en el contragolpe. Viene Yoba, vamos a ver. Yoba intentando, ahí está el equipo de San Nicho. Así que quiero mandarle un saludo a la familia Zárate por allá en San Dionisio Cotepec, que nos está mirando a través de ARTV en la transmisión que tenemos en vivo y en directo y a todo color. Así que a toda esta gente linda y bonita allá de esta comunidad de San Dionisio Cotepec, que vaya. Que tuvimos la oportunidad de estar llevando también la transmisión a través de la radio La Rancherita por ahí, en el torneo que se viviera de 60 mil pesotes del Águila en el mes de octubre por ahí, que llega Huatulco, llega Lubina, llega Sola de Vega, llega por ahí la Sierra Sur de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y vaya que también la comunidad de San Dionisio se ha vestido de gala y en grande, señoras y señores. Así que ahí está el número 10, vamos a ver, ahí es si viene intentando el número 7, tiene la pelota. Ahí están las Panteritas, así que se empieza a acercar en el marcador. Vamos a ver, viene y la metió. Ahí está, 7 puntos es la diferencia, 10 a 17 en el marcador. Así que los Nichos tienen la pelota, vamos a ver, Jesse tiene el esférico. El número 10 tiene la pelota fuera del arco de los 6-25 que divide los 3 puntos, así que viene para el número 8. Ahí está Polito con la pelota dejando para Chuy, aquí viene Chuy triangulando. ¡Oh! Y vean este chamaco.
Y el que pierda aquí automáticamente va a quedar en tercer lugar. Y el que gane se va a ir para pelear la gran final entre el equipo Guerreros Mitla. Así que ahí están estos chamacos, señoras y señores. Y que viene Chuchito con la pelota. Vamos a ver el número 10. Ahí está el número 10 dejando para el número 2. Aquí viene Tago con la pelota. Vamos a ver a Tago lanzando el esférico. Va a caer en las manos de este chamaco de San Lorenzo. Albarradas, Panteritas tiene la pelota. Y viene para Muñoz. Aquí está con su número 7. Muñoz se decide a lanzar en un disparo descompuesto. Así que Nichos tiene la pelota. Vamos a ver, aquí vienen las estrellas negras. En los juniors, los próximos estrellas de esta comunidad. Porque vaya que San Dionisio ha sido una comunidad de cantera, de buenos jugadores. Cómo no recordar a los Ciervos ahí comandados por el amigo Cama, que hoy está también viendo esta transmisión que estamos haciendo desde aquí de San Lorenzo, Albarradas, la tierra de la palma. Ahí está, se va a venir el esférico para el equipo Estrellas Negras. Vamos a ver, viene el disparo, van a tener el esférico. Tago tiene la pelota. Y viene Santiaguito ahí lanzando el esférico. Va a caer en las manos de Yapo. Aquí está Yapo con la pelota, abriendo para el número 11. Y viene el número 11. La presión es de este chamaco, así que lo obliga a retroceder el esférico. Oh, el número 7 intentando. Nicho va a tener la pelota. Y viene rápido para el número 33. Aquí está Tago ahora por la banda izquierda. Este chamaco, buen movedor de pelota. 10 segundos para el disparo. Vamos a ver. No hay 10 aquí, así que continúa la jugada, nos indican. Vamos a ver, Panteras tiene el esférico. Ahí están las Panteritas. Muñoz va a tener el esférico y va a venir por la banda derecha. Aquí está, no entró esa pelota de milagro, así que viene el equipo de Black Star. Ahí está Black Star y se viene la falta de Muñoz, me parece. Se va a venir un tiempo fuera, amigo Rey. Vaya. Aquí es para sacar el tercer lugar, y así pierde Panteritas, automáticamente está asegurando un lugar. Ah, claro, por ahí está el equipo de San Esteban, Salucita de la Buena por ahí. Jugadores extraordinarios echándose una modelo especial por ahí, de veras, Salucita. De la Buena, San Esteban, un equipo impresionante que tuvimos la oportunidad de verlo en una exhibición extraordinaria. Felicidades, queridos amigos, de veras. Los vimos a través de la transmisión allá en Tamazulapan del Espíritu Santo en un primer lugar impresionante en la Feria Grande, sí señor, allá de la Sierra Mije. Así que viene para mover el equipo de San Dionisio. Cotepec tiene la pelota. Vamos a ver, el número 10 tiene el esférico, buscando la jugada. Se viene la presión aquí para Polo. Vamos a ver, Polito tiene la pelota. Aquí está este chamaco abriendo por la banda derecha. San Dionisio conserva la pelota. Vamos a ver, viene Eric con su número 8. Ahí está Eric, pero se viene la falta. Vaya que se está apretando el partido para San Lorenzo, Albarradas, porque son 9 puntos ya de ventaja del equipo de San Dionisio Cotepec. Una comunidad que se encuentra por ahí, a todos los que nos están mirando a través de la transmisión ahí en la carretera Oaxaca Istmo, por ahí a 2 kilómetros de esta carretera. Ahí está San Dionisio Cotepec. Así que viene el número 7. Ahí está el número 7 en una jugada sensacional y extraordinaria para este chamaco. Apenas saliendo del cascarón, hablando deportivamente, las Panteritas de esta comunidad. Así que viene Jesse con la pelota, dejando para Eric. Vamos a ver a Eric, se viene la falta. Ahí está la falta, señoras y señores. Hay acumulativos ya para Panteritas. Y yo quiero decirle que no se muevan de sus lugares, porque viene el encuentro entre el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, para enfrentar a la tierra mezcalera de Santiago Matatlán ya próximamente en estos encuentros. Ahí está el esférico, se va a venir. Jesse tiene la pelota. Vamos a ver, aquí viene el número 8. Vamos a ver, Chuchito tiene la pelota. Y dando para el número 8, aquí está Eric ahí bajo la tabla. Decide abrir el esférico. Se vienen para el 35, que lanza intentando el esférico. Va a caer en las manos de Chuchito. Vamos a ver, en una media vuelta impresionante están estos chamacos, que están adelante 12 a 19 en el marcador. Se está peleando la bolita. Vamos a ver, Polo tiene la pelota. Y ahí se viene un 2, nos indican los señores árbitros.
Así que la flecha de la alternancia va a favorecer al equipo de Black Star Estrellas Negras. Vamos a ver, Guerreras y Puch Puch, me parece que de Tlahui. A ver, ¿qué quiere decir, amigo Juanito? ¿Dónde estás, amigo Juanito de Tlahui? Ah, de Santo Domingo, Tepux. Puch Puch. Sale, va a haber un cambio para el equipo de San Nicho, nos indican. Así que regresamos a las acciones. Viene Jesse con su número 10. Vamos a ver, intentando el esférico. Parecía que era Panteritas. Ahí está el esférico. Vamos a ver, intentando este chamaco. ¿Para quién es la pelota? Para el equipo de San Dionisio. Ahí se viene la falta, nos indican. Ahí está, señoras y señores. Y yo quiero decirle, quiero aprovechar para que si usted va a tener un evento deportivo, por aquí está RTV presente. No traen número telefónico por ahí, o buscarlo en las redes sociales por ahí. Buscarlo en la página para que ustedes puedan seguirlo y poder amenizar. Porque hoy para San Lorenzo se está sacando un 10 San Lorenzo Albarradas, transmitiendo al mundo entero este torneo interesante que diera inicio del día 10. Así que vienen por ahí, vamos a ver, aquí están las Panteritas recuperando el esférico. Va a venir para Ivancito, Ivancito tiene la pelota, 50 segundos en el cronómetro, en la parte complementaria. Vamos a ver, aquí viene, vamos a ver, aquí vienen estos chamacos intentando la pelota. Vamos a ver qué nos indican. Así que ahí está, vamos a ver qué. Había 6 jugadores en el terreno de juego. Se la pasamos, profe Landeros, porque son chamacones, son niños. Pero es una buena iniciativa, porque aquí es parte formativa para estos chamacos. Así que viene el número 10. Ahí está San Dionisio para cerrar con broche de oro. Vamos a ver, 10 segundos en el cronómetro. Y se van a ir a la gran final, señoras y señores. Y si ganan, va a haber fiesta allá en San Dionisio, Cotepec, y esta noche. Así que viene Jesse con la pelota. Y que se escuche el aplauso, mi gente bonita. Porque vaya que San Lorenzo nos brindó un espectáculo impresionante, estos chamacos. Las Panteritas en tercer lugar. Y estos chamacos de San Dionisio, Cotepec, las Estrellas Negras, tienen la oportunidad de aspirar y poder vencer al equipo Guerreros Mitla y colocarse en primer lugar. Así que ahí está el saludo deportivo de estos chamacos, porque adentro somos contrarios, pero afuera somos amigos y de corazón. Así que, señoras y señores, va a venir otro encuentro impresionante. Centro Oaxaca para enfrentar a Santo Domingo Tepuxtepec. De Santo Domingo Tepuxtepec. ¿Qué quiere decir, profe Landeros? A ver, ¿dónde está Cementerio allá de Santo Domingo? ¿Qué quiere decir push push? A ver. A ver, que venga esta, la capitana. La vamos a entrevistar. ¿Qué quiere decir push push? Ah, Tepuxtepec, me dije. Órale, pues, gracias. Ah, Tepuxtepec, push push. Así que, miren, ARTV, transmisión en vivo, eventos deportivos, bailes, jaripeos. Contrátenos al 55, 54, 33, 47, 43. Por ahí está el número de ARTV, así que por ahí tomen nota si ustedes gustan. Y viene su feria anual. Los voy a invitar, yo creo que los voy a invitar a la feria de la Copa de la Reina por ahí, próximamente en el mes de octubre vamos a transmitir. Hay mucha gente, perdone, allá mi amigo que se radica allá en los estados de California, él se va a mochar con la lana para pagar RTV seguramente, para que toda esa gente linda, bonita, perdone, acompañada de una GNK, de una Budweiser por ahí en Los Ángeles, nos esté mirando en vivo y en directo y a todo color. No se lo pierdan, porque vamos a estar en próximo 14, 15 y 16 en Santa María Tepantlali. Y de ahí nos vamos a la Copa Minja ahí el 27, 28 y 29. Así que, señoras y señores, para cerrar con broche de oro este mes de agosto, ahí está donde ARTV va a hacer sus presentaciones. Así que síganos a través de la página y podamos vivir las emociones que trae este deporte 100% nació en los estados de California y que hoy, señoras y señores, está en todos los rincones de nuestro mundo.
Ahí está la invitación, se viene Push Push Tepuztepec para enfrentar a Guerreras Centro Oaxaca. Así que Cóndor LSA, Cóndor SLA es San Lorenzo Albarradas, está al revés, ¿no? LSA, San Lorenzo Albarradas, SLA y Cóndors. Después de este encuentro, me parece que también ya es para sacar tercer lugar, amigo Manuelín. Órale, pues. Así que les vamos a repetir por ahí el número de ARTV. Así que ARTV, transmisión en vivo y en directo y a todo color. Para eventos deportivos, ahí chequenle, eventos deportivos, bailes, jaripeos, bodas, 15 años, primera comunión, despedida de Santa Claus también. Todo eso vamos a tener, así que ahí está. Aquí está también nuestro amigo Turki, Video Turki, un video que le ha dado vuelta al mundo, amigo Turki. Y hemos tenido la oportunidad de estar ahí en tu tierra de origen, la tierra de las palomas, lugar de las palomas, por ahí en San Pablo Huilá. Así que más información tenemos por aquí. 7 y 8 de diciembre, el torneo espectacular en San Juan Metal, por ahí, mije. Estuvimos ahí bailando, mis queridos amigos, hace 2 años, en el 2019, con la apuesta por ahí. Fuimos, nos invitó la autoridad municipal por ahí, pero ya no llegamos a narrar porque había como 4 o 5 por ahí, y nos venimos a la tierra Cali de San Juan del Río ese 8 de diciembre. Hoy vamos a ir ahí pegadito a Zacatepec, mije, por ahí está San Juan Metal y se va a vestir de gala este próximo 8, así que váyanle checando el calendario, ráyenle, póngale una rayita ahí, una palomita, y si usted puede ir, y si no puede ir, vaya y sintonícenos ahí en la página de ARTV y usted lo puede ver en vivo y en directo y a todo color. Así que le vamos a dejar los micrófonos aquí con nuestro amigo nuestros amigos narradores de ARTV. Vámonos entonces, vámonos al encuentro. El equipo de Guerreras y el equipo de 10 para el tiro, 10 para el tiro. Camiseta número 3, tienen que elevar esta pelota. Alguien tiene que raspar este balón en el aro. Elevan el lanzamiento y no solo rasparon la pelota, sino que también consiguieron 2 unidades para el equipo de Guerreras. Entonces, señoras y señores, ha comenzado el encuentro. Ha comenzado el partido. El equipo de Guerreras pega primero y veremos la respuesta del equipo de Tepuztepec de larga distancia. Camiseta número 12. La pelota ahora sí raspa el aro y abandona el terreno de juego y viene el balón, la posesión de la pelota, la proyección ofensiva para el equipo de Guerreras, el equipo que visita, que nos visita directamente desde la capital del estado, desde la capital oaxaqueña. Camiseta número 8 entregando para el número 12 debajo de la tabla, consiguiendo 2 puntos más el equipo de Oaxaca, consiguiendo 2 puntos más el equipo de Guerreras. Y veremos ahora qué hace el equipo de Tepuztepec con el balón. Tepuztepec ya perdió la pelota y el equipo de Guerreras va a sumar, no, la, sí, va a sumar 2 puntos más. Parecía que se iba a velocidad y consigue 2 puntos más el equipo de Guerreras. Ya son 6 puntos de diferencia en estos momentos. 6-0 el marcador y recuerden, llegando a diferencia de 12 unidades, el partido está liquidado, el partido se termina, el partido finaliza. En estos momentos le faltan 6 puntos al equipo de Guerreras para liquidar este encuentro. El score es de 6-0 favoreciendo al equipo de Guerreras directamente de la capital oaxaqueña. Camiseta número 15 con la pelota, aperturando el esférico con la número 12 por el otro costado, se anima o no, prepara el triple o no, prefiere aperturar el esférico con la número 15, 10 para el tiro, 10 para el tiro, va la 11, el balón se sigue manteniendo, ya se anunciaron los 10 para el tiro, larga distancia y consiguiendo 2 puntos. Hay 2 puntos más para el equipo de Guerreras. 8-0 el marcador en estos momentos. 8-0 el marcador. Y el equipo de Tepuztepec nada más no levanta. El equipo de Tepuztepec no se conecta. El equipo de Tepuztepec no se enchufa. Y el equipo de Guerreras va a avanzar, va a comandar, va a proyectar, va a estructurar, va a tejer, va a armar la siguiente proyección ofensiva con la dorsal número 1. Ya giró sobre su propio eje. Ya eliminó a la número 5. Ya aperturó la pelota. Ya le devolvieron ese balón. Ya entrega nuevamente. Esta es la pintura, la pelota bailotea en el aro nada más y parecía que avanzaba el equipo de Tepuztepec. Finalmente es el equipo de Guerreras quien viene con la pelota. 2 puntos, 10-0 el marcador. Con 2 puntos más este partido estará liquidado. 2 puntos más. Antes hay una falta que marca el árbitro. Antes hay una falta y nosotros
Después de este encuentro se estaría jugando la categoría juvenil. Cóndors contra el LSA. LSA, el equipo de San Lorenzo, pues el equipo local, estaría enfrentando al equipo de Cóndors. El lanzamiento de la número 3 en la línea de castigo no consiguió nada. La segunda y última ejecución, veremos si lo hace efectivo o no. Se prepara la camiseta número 3 en la línea de castigo, en la línea de fuego. Solamente faltan 2 unidades para que este partido llegue a su final. Hay un punto entonces para el equipo de Guerreras. Solamente estamos a un punto para que este partido finalice, porque sería 12 puntos de diferencia. Veremos qué hace el equipo de Tepuxtepec, lanzando desde la pintura, no consiguió nada. La pelota sigue perteneciendo al equipo rojo, lanzamiento debajo de la tabla, se equivocaron y viene la salida entonces del equipo de Guerreras, y en esta proyección ofensiva se puede acabar el encuentro. En este avance ofensivo se puede liquidar el partido. Antes recupera el equipo de Tepuxtepec y vendrá a comandar la siguiente proyección ofensiva el equipo rojo. Veremos si se va conectando, veremos si van sumando los 2 primeros puntos del encuentro, veremos si logran sumar en esta jugada. La pelota se queda corto ese lanzamiento, y nos vamos a minuto de tiempo fuera en este partido, para que el equipo de Tepuxtepec, para que el equipo de la Sierra Mije empiece a reacomodarse nuevamente en el terreno de juego o sobre el terreno de juego, porque en estos momentos el score es de 11-0 favoreciendo al equipo de Guerreras. 11 puntos de diferencia es lo que mantiene el equipo de Guerreras sobre el equipo de Tepuxtepec, sobre el equipo de la región de la Sierra Mije. Y nosotros aprovechamos para saludar a toda la gente que nos sigue a través de las pantallas de ARTV, gente que radica en los diferentes estados de la República Mexicana, ciudadanos de esta comunidad también que se encuentran en los diferentes puntos de los Estados Unidos, en los diferentes puntos de la Unión Americana. Gracias a los patrocinadores también, a los donadores por aportar para la transmisión completamente en vivo en esta comunidad de San Lorenzo Albarradas. ARTV presente en esta comunidad, y también los invitamos para sus festividades para que contraten la transmisión completamente en vivo de las pantallas de ARTV. 10 para el tiro, tienen que elevar esta pelota, tienen que elevar este balón, le sacaron el esférico y viene comandando el ataque camiseta número 7 del equipo de Tepuxtepec, a velocidad entregando la pelota por un costado, tableriando ese balón y consiguiendo 2 puntos. Hay 2 puntos para el equipo de Tepuxtepec, y en estos momentos el equipo de Tepuxtepec ya le pone número al marcador a su favor, 2 unidades, y para el equipo de Guerreras 11 puntos. Veremos qué hace el equipo de Oaxaca, veremos qué hace la número 7 con la pelota. 7 antes le sacaron ese balón y viene nuevamente la número 12 con el rompimiento largo que va a caer en manos de la número 12, y a la número 12 le va a cometer falta a la número 10, y el balón viene para el equipo de Guerreras. Primera falta personal, camiseta número 10 del equipo de Tepuxtepec. Primera falta personal, dorsal número 10 de Tepuxtepec. El balón en manos de la número 15. La número 15 va a darle circulación. Va 10 para el tiro. Camiseta número 1. Entregando la pelota con la jugadora número 12. Se anunciaron los 10 segundos. Antes cae el esférico en manos de las jugadoras de Tepuxtepec y vendrá la número 7. 2 puntos. Hay 2 puntos para el equipo de Tepuxtepec, hay 2 puntos para el equipo de la Sierra Mije, y en estos momentos el score es de 11-4 favoreciendo al equipo de Guerreras. Poco a poco va levantando, poco a poco va despertando, poco a poco se va enchufando, poco a poco se van conectando, y también conecta un triple. Conecta un triple la jugadora de Oaxaca. 14-4 el marcador, 10 puntos de diferencia en estos momentos, ya son 2 dígitos de diferencia, y con 2 puntos más el partido estará liquidado. Larga distancia, no consiguió nada. La pelota viene para el equipo de Oaxaca, la van a encasillar, la van a encapsular, le van a cerrar el espacio, y finalmente va pelota para el equipo de Oaxaca. El balón en manos de la camiseta número 3, es la número 1. No, es la número 12, la que va a rebasar el medio sector, la que va a rebasar la media cancha y va a soltar pelota con la número 6. Y la número 6 puede devolver ese balón, prefiere por el otro costado. Parecía que se animaba de larga distancia, prefiere encontrar en el centro de la número 6. Y la número 6 va entregando para la 8. 8 amaga con el lanzamiento. 8 entrega la pelota por el otro costado. 10 para el tiro, 10 para el tiro. 8 prepara, no. 8 apunta, no. 12 perfila, no. 12 eleva desde la pintura, no consiguió nada. La pelota viene para el equipo de Tepuxtepec. En cuestión de segundos ya le robaron, ya le arrebataron, ya le quitaron esa pelota. Y aquí se puede acabar el encuentro, aquí se puede acabar el partido. Y aquí se va a seguir jugando para el equipo de Guerreras. 10 para el tiro, el balón viene con la 8. Se acabó el encuentro, se acabó el partido. Knockout técnico que se lleva el equipo de Guerreras.
antes de que acabara la primera parte, a falta de 120 segundos, el equipo de Guerreras liquida, finiquita el encuentro. Nos vamos entonces al siguiente partido, el equipo de Cóndors y el equipo de LSA, el equipo de San Lorenzo en la categoría juvenil, el equipo de Cóndors y el equipo de LSA. Entonces nos vamos al siguiente partido en la categoría juvenil. Acabamos de vivir el encuentro en la rama femenil. Está al revés ahí. SLA, San Lorenzo Albarradas. Al integrante de la banda, Pablo, integrante que maneja la trompeta de la banda, presentarse en el municipio donde estará la banda iniciando su interpretación esta tarde. Pablo, el integrante de la banda. El integrante de la banda es el que toca el instrumento de la trompeta. Presentarse en el municipio donde estará interpretando la banda en estos momentos. Entonces, nos vamos al siguiente partido y los dejamos en la crónica y en la narración de los narradores locales. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias. Yo solamente para comentarle a todos ustedes, a la gente, quiero agradecer a la gente que ha aportado algo para esta comunidad de San Lorenzo Albarradas. El señor que se encuentra acá atrás de nosotros, el señor Matamoros, así, Diversiones Matamoros, ha aportado también la cantidad de 5,000 pesos para el comité del Club Deportivo. Por ahí también platicábamos con el señor Cornelio, el dueño de Taquería Yutla, por ahí también otros 5,000, así es que quiero agradecer a estas personas ya que nos han estado apoyando, más que nada al Comité del Club Deportivo. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir con todos ustedes la fiesta de esta comunidad de San Lorenzo Albarradas. Queridos amigos, muchísimas gracias y le vamos a seguir pasando todo para que ustedes sigan cooperando. Y no nada más con San Lorenzo Albarradas, sino donde quiera que se encuentren presentes. Amigo, ahí le dejo los micrófonos un ratito. Gracias, gracias, amigo Ray. Nosotros seguimos invitando a toda la gente para que se vayan concentrando aquí al contorno de esta cancha a presenciar estos bonitos partidos, estos bonitos encuentros. En estos momentos se van a ver las caras. El equipo Cóndors y el equipo de SLA Juvenil. Posteriormente, amigos y Temix, veteranos. Esos son los partidos que vienen a continuación, señoras y señores. Estos partidos son es la semifinal. Son semifinales ya. Equipos que pierdan se quedan automáticamente con el tercer lugar. Equipo que gane se va a la gran final. En estos momentos en la juvenil, equipo que está en la final como campeón invicto es el equipo de Teotitlán del Valle. Es el que está esperando contrincante. Puede ser el equipo de Cóndors, puede ser el equipo de SLA. Vamos a ver para qué lado se va la balanza, señoras y señores. Tomen sus asientos porque vamos a arrancar con este partido. En estos momentos los árbitros dando las últimas indicaciones. Se eleva esférico. En primera instancia lo tiene el equipo de Cóndors. Cóndors allí consiguiendo los primeros dos puntos. Ellos son SLA. Entonces es el equipo local, San Lorenzo. Los dos equipos son locales. Cóndors también es un equipo local. Vamos a ver qué equipo avanza en estos momentos. SLA, el número 12. Hay una falta que marca el árbitro. Falta de la defensiva del equipo de Cóndors. Cóndors en estos momentos enfrentando a sus paisanos, al equipo de SLA. Y la lluvia se vino en estos momentos, pero gracias a Dios hay agua. Ahí está el número 12, primer tiro de castigo, no consigue nada. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, segundo y último lanzamiento de este número 12. El número 12 prepara esférico, señoras y señores, eleva esférico, consiguiendo un punto más a favor del equipo de SLA. Vamos a ver qué
¿Qué estrategias tiene el equipo de Condors? Larga distancia, señoras y señores. Lamentablemente le faltó un poquito de fuerza. Ahí está el equipo de SLA. Bajan, compañero. Bonita jugada defensiva. Y ahí contrarremata. ¿Cuánto? Dos puntos es lo que conecta la ofensiva del equipo de SLA. Ambos equipos son de esta comunidad. Ambos equipos se conocen. Ahí el número 14 de Condors. Condors, ahí entrega para su compañero. Ahí para quien se mete entre dos y se complica la existencia. Y comete una violación al reglamento. Así que es balón para el equipo de SLA. El equipo morado. Equipo morado contra el equipo negro. Vamos a ver. Ahí el número 10 se entrega para el 12. El 12 la jugada. El 12 la jugada. Un bonito tripleo. Hay dos posibles. Falta del número 14 en la defensiva del equipo de Condors. Condors contra SLA. Se van preparando, amigos y Temix. También otra semifinal que se viene asomando a la vuelta de la esquina. Ahí está, primer tiro de castigo, lo falla el jugador número 12. Este partido es de pura velocidad. Es velocidad pura, ya que son jóvenes de menos de 20. El máximo tiene 20 años cumplidos. Así está entonces, señoras y señores. Condors, Condors en la jugada. El número 5, el 5, viendo, buscando. Allí le hacen, cuidan, 10 para tiro. Ahí está el número 14, rápidamente a su compañero. Larga distancia, no consigue nada. Lo tiene SLA, rápidamente el número 7, velocidad. El número 7 para quien, el número 7 entrega para su compañero, que se está complicando ahí la existencia. El número 10, ahí viendo, jugando, tejiendo la jugada. Hay una falta que marca el señor árbitro. Una falta que va a ser cobrado. Una falta que va a castigar el número 10. El número 10 prepara esférico, señoras y señores. El número 10 en estos momentos preparando esférico. El número 10 se eleva, no consigue nada. 6-0 el marcador, es el primer tiempo. 6 minutos y medio transcurre por jugarse. El número 10 se eleva, no hay nada. Rápidamente bajo la tabla el jugador de Condors. Condors, equipo negro con franjas en color rojo. El número 5 solo contra el mundo. Ahí el número 14 bajando al esférico. El número 13. 10 para tiro. Ahí está el número 13. Entrega para el número 5. El 5 para quién. Ahí se queda solo. Se acaba. 3 segundos. 3 segundos bajo la pintura. Así que hay un cambio que solicita el equipo de Condors. El equipo rojinegro. Y hasta entonces el cambio armado. En estos momentos el equipo de SLA jugando, tejiendo la jugada. El número 12, el 12 para el número 6, el número 6, bonita asistencia para su compañero. Eleva esférico, no consigue nada, bajo la tabla el número 9, no hay nada. ¿Dónde quedó la bolita? Lo tiene el equipo de Condors. Condors tranquilizando las aguas. Allí el número 5, larga distancia. Conectando 3 puntotes, señoras y señores. 3 puntotes que está conectando este número 5. Ahí está el número 10, el equipo de SLA. Y contestando con la misma moneda. El equipo. El equipo de SLA. Vamos a ver qué hace Condors, el número 5. El número 5, autor de la canasta. Ahí está, rápidamente, el número 12, se va preparando el equipo de amigos y el equipo de Temix, veteranos. Un minuto de conferencia, señoras y señores. Nosotros mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo en diferentes puntos de la República Mexicana, allá en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, California. También hay gente que se está reportando directamente desde Las Vegas. Toda la gente que está viendo allá en los Estados Unidos, le mandamos grandes saludos, señoras y señores. Sigan compartiendo la página, avisen a sus paisanos, a sus amigos, a sus compañeros, que se está transmitiendo
estos partidos, estos encuentros en vivo y a todo color aquí desde San Lorenzo Albarradas. Continuamos con el partido, continuamos con el encuentro. En estos momentos el equipo de Cóndor remando contra la corriente. Vamos a ver el número 13, el número 13 para quién, el número 13 buscando, tejiendo, encuentra desmarcado al número 7, el número 7, Cóndor, que dice el señor árbitro, violación al reglamento, así que es balón que se pinta de color morado. El equipo de SLA jugando, el número 10, el número 10 para quién, para su compañero, el número 6, el más habilidoso. Hay una falta que comete la defensiva del equipo de Cóndors, lo van a castigar, el número 6 va a castigar, va a ser dos posibles, el número 6, prepara el primer tiro de castigo, lo hace efectivo este número 6, como lo decía, este jugador es el que comanda, el que capitanea allí el terreno de juego al equipo de SLA. Ahí está, segundo tiro, no consigue nada, rápidamente vámonos al encuentro, al partido, el equipo de Cóndors a velocidad del número 5, ahí bajo la tabla su compañero, entregan al número 7, el número 7, 10 para tiro, el número 13, este número 13 por poco conectaba, 10 para tiro, ahí está el número 6 del equipo de SLA, a velocidad, como lo decíamos, en esta categoría hay velocidad pura, y en estos momentos vemos esta jugada de foul y cuenta. Vamos a ver si hace la jugada de tres puntos este número 12. El número 12 prepara el tiro adicional. El número 12, vamos a ver qué hace. El número 12 hace su tiro, pisó línea. Así que automáticamente ese balón se pinta de color rojo y negro. El balón que pone en circulación el jugador de Cóndors. Allí el jugador de Cóndors, el número 12, el 12 en la jugada individual, allí solo contra el mundo, entrega para el número 10, el 10 al 7, el 7 para quién, el 7 se va, allí consiguiendo dos posibles, una falta por parte del número 7 de la defensiva del equipo de SLA, así que Cóndors en estos momentos va a castigar el número 7, prepara esférico, señoras y señores, primer tiro de castigo, no consigue nada, vamos a ver qué pasa, qué sucede, segundo y último lanzamiento de este número 7, vamos a ver, el número 7 eleva este tiro y consigue un punto más y va acercándose poco a poquito el equipo de Cóndors, 12 para el equipo de SLA, 4 para el equipo de Cóndors, ahí está el número 12, el LSA, allí un tiro largo, no consigue nada, hay una bola entre dos y la alternancia le favorece al equipo rojinegro, el número 7, el 7 en estos momentos. Un minuto de juego, 60 segundos de acción, señoras y señores. El número 13, pase al número 5. Hay un choque, hay un encontronazo, cuidado. Hay que checar al jugador porque sí fue un encontronazo fuerte. Hay que darle de comer, dile. Ahí está, hay que checarlo si se encuentra. Hay que ver, ya que a ver si ya recuperó el aliento, ahí los primeros auxilios, a ver, agua, eso, algo, porque sí fue un encontronazo, uno que estaba más grande de cuerpo y el otro flaquito. Pues lógicamente el que está flaquito se lleva la peor parte. Así que reanudamos encuentro, señoras y señores. El equipo de Cóndors en estos momentos. Vamos a ver el equipo de Cóndors. Rápidamente el balón que pone en circulación el equipo de Cóndors. Cóndors, el número 12. El 12 la jugada. El 12 eleva esférico. No consigue nada. Se va preparando el equipo de amigos. Este es el primer tiempo. Así que todavía falta mucho partido por delante en estos momentos. El equipo de Cóndors y el equipo de SLA viéndose las caras. ¡Ah! Cuenta la canasta. A ver qué marcan los señores árbitros. Los árbitros son los que tienen la... Cuenta la canasta y va a tener un tiro adicional, 10 segundos en el tablero, después de este tiro, 10 segundos en el tablero, el número 14...
14, perdiendo. Ahí el número 10, el 10, el 10, ¿para quién? Ahí está el grupo, se acabó. Se acabó el partido. Al terreno de juego, amigos Temix veterano, amigos Temix veterano. Por la vía del knockout, por la vía del knockout. El equipo de SLA se lleva el triunfo. Va a enfrentar al equipo de Teo. Al equipo de Teo en esta categoría juvenil. Juvenil, señoras y señores. Esa fue la tercera semifinal. Vamos a ver. El equipo de amigos, amigos y Temix. Al terreno de juego, veteranos, 40 años en adelante, 40 años en adelante, señoras y señores. Este partido también promete emociones fuertes. El equipo de Temix, Temix de Tepuxtepec Mijes, Tepuxtepec Mijes presente en este torneo relámpago de básquetbol aquí en San Lorenzo Albarradas. Al igual que el equipo de amigos, amigos de esta localidad de San Lorenzo, un equipo local contra un equipo visitante. Así es, señoras y señores, y nosotros seguimos invitando a toda la gente para que se vayan concentrando aquí al contorno de esta cancha a presenciar estos últimos partidos. Ya estamos entrando en la recta final. Este es el la penúltima semifinal que tenemos en esta tarde, y nos estaremos yendo de lleno a las grandes finales, a las grandes finales. Otros dos semifinales quedan. Vamos a ver quiénes son los que avanzan, quiénes son los que siguen en la contienda por los premios que ya están. Vamos a ver qué destino lleva cada uno de los premios. Y nosotros los dejamos en la voz de ahí de los amigos del sonido local. Claro, claro que sí, amigo. Muchas gracias por habernos estado apoyando en este evento deportivo, ya que todos los años tenemos la satisfacción de conocer nuevos amigos. Ah, está un servicio social. Aquí un bebé está buscando a su mamá o a su papá. Trae un dinosaurio de color verde. Por allá su papá o su mamá, si se extraviaron ellos, pues que vengan por el niño. Qué pena, de veras. Eso sí que no me gusta. Pero bueno, aquí está el bebé. Que pasen por él aquí a esta mesa deportiva. Trae un dinosaurio verde, y el niño pues está buscando a sus papás. Debería ser al revés, los papás buscando al hijo, pero en este caso pues es así. Bueno, aquí está el bebé. Vamos a esperar que vengan sus papás. No te vayas, hijo, aquí quédate con nosotros. Aquí no pasa nada, aquí te vamos a cuidar. Si no vienen hoy, vienen mañana, pero aquí estamos, ¿ok? Siéntate acá, mira, ¿ok? Sí. Sí, si no lo vienen a buscar, yo me lo quedo, no hay problema. Que me lo anoten a mi lista, García, a mi nómina, García. Que sea mi bebé después, ok. Bueno, ya saben, todo esto se lleva a cabo a veces haciendo cosas chistosas, pero en este caso no es chiste. Es de verdad, el niño anda buscando a sus papás, y esperemos que vengan sus papás. ¿Quién sabe dónde se irían? A lo mejor se echaron muchas cervezas, se les olvidó el hijo. Pero bueno, ya llegó su mamá. Que pase para que la veamos, qué tan cuidadosa es de su hijo. ¡Qué barbaridad! Le vamos a dar un aplauso, de verdad. No quiere porque lo extravió. Ni hablar. Gracias, amigo Efrén, gracias de verdad. Ahorita nos la echamos esta cervecita cuando ya terminemos de narrar, para que no se nos cierre la garganta. ¿Ya apareció su mamá?
que venga a recogerlo aquí en la cancha, dicen los compañeros. Ni modo, ya, vamos a echar. Échenle un aplauso a la mamá que perdió al niño. Claro, qué barbaridad. Ya, entréguenselo. No estamos cobrando nada. Ahí viene su mamá. ¡Un a la mamá que perdió a su hijo! ¡Qué barbaridad, mamá! ¿Dónde estabas? Bueno, así suceden las cosas. Y luego a veces uno dice, ¿cómo es que se perdió? Pues es que se les olvida a los papás, a las mamás. Pero bueno, antes que eso, estamos aquí para presenciar este encuentro del equipo en la categoría veteranos. Solicitamos a todos los vocales y al cuerpo de club deportivo para que estén aquí presentes aquí en la cancha, ya que el presidente del club deportivo lo necesita para tomar acuerdos importantes, ya que tenemos esa necesidad de que siempre estén pendientes ellos para que apoyen a su presidente del club deportivo. A ver, a todos los integrantes del club deportivo, que vengan para que se reporten con el presidente del club deportivo. Ahí está el partido. Estamos iniciando este partido por conducto del número 15, que por allá le comete un foul. Balón sigue siendo para el equipo de San Lorenzo. Allá el equipo de los veteranos, por conducto de Cristo, desde la línea, el número 15, tirando, no consigue nada. Va nuevamente a su segundo intento, el número 15. Cristo desde la línea nuevamente tirando, tampoco falla, recupera el equipo de... Tepuztepec, así que este encuentro se va a poner al rojo vivo. Hace rato vimos, creo que, si no me equivoco, el equipo de San Lorenzo le ganara a Tepuztepec. Sí, claro que sí. Ahí está el equipo de Tepuztepec, ahora en contra nuevamente del equipo de San Lorenzo. Ahí Roque tirando, por poco recupera el número 15. Perdón, el número 9 está en la línea con un posible más. Hay dos y un posible más desde la línea. El número 9 tirando, no consigue nada, recupera el balón el equipo de San Lorenzo. Cristo nuevamente para Rubén fintando, bonita finta, 10 para tiro. Ahí está el balón, tirando, no consigue nada Rubén. Rápidamente el equipo de Tepuztepec llevando la cancha, pasando la media cancha, el número 5 tratando de entrar, penetrar para el número 7, armando esa jugada el número 5, vean ahí cómo arma, tirando de 3 este jugador, pero falla del equipo de Tepuztepec. Es balón para el equipo de San Lorenzo. Ahí por conducto del número 15, ahora el balón pasando la media cancha, el número 13, pintando, poniéndole el balón allí, nuevamente se la regresan a él. Están cometiendo foul, dice el señor árbitro. Hay dos posibles desde la línea, el número 13 del equipo de San Lorenzo. Desde la línea este número 13, tirando a una mano, consiguiendo un punto. Ese es el jugador que siempre ha cobrado con una sola mano. Nuevamente tirando, falla, recupera el equipo de Tepuztepec. Rápidamente tratando de pasar la media cancha, así lo hace el número 12, por el costado izquierdo. Ahora el número 5, por el centro, el número 7, tratando de entrar, le bloquean ese balón, es balón para el equipo de San Lorenzo, así lo indican los señores árbitros. Rápidamente tratando de pasar la media cancha, el número 15, número 6, Rubén haciendo la finta, se la da al número 9, tira, y está consiguiendo dos puntos.
para el equipo de San Lorenzo. Ahí está el equipo desde línea 3, ahí está, consiguiendo este número 5, 3 puntotes para el equipo de Tepuztepec, que no se quiere quedar atrás. El score hasta este momento es de 5 a 3, favoreciendo al equipo de San Lorenzo, pero solamente es una canasta la diferencia entre estos dos grandes equipos de la categoría veteranos. Ahí está el equipo de Tepuztepec con el balón por conducto del número 12, el número 12 pasando aquí la media cancha. Ahora el número 5 armando desde el centro, tirando, no consigue nada, cae por allá el amigo Cristo, se levanta como todo un buen deportista. Rápidamente el equipo de Tepuztepec cobrando, el número 7 le tapa ahí el jugador del equipo de San Lorenzo. Una bonita tapa para el equipo, 10 para tiro, el número 5 de Tepuztepec para el número 7, el número 5, y ahí está, tirando, no, foul le dice el señor árbitro, foul está cometiendo el equipo de San Lorenzo, por conducto del número 8 me parece. Ahí está desde la línea el número 4, tratando de conseguir un punto, no consigue nada, va en su segundo intento desde la línea, desde la pintura, tirando, no consigue nada, es balón para el equipo de San Lorenzo, sigue siendo para el equipo de San Lorenzo, dice el señor árbitro, por allá del enfrente de este... de esta mesa deportiva, el número 9 para el número 15, se levanta, tira, no consigue nada, recupera el equipo de Tepuztepec a toda velocidad, pasando la media cancha para el número 12 de 3, tirando y encestando. Ahí están 3 puntos para el equipo de Tepuztepec y el score se empata en este momento, 6-5, Tepuztepec tomando la delantera en este momento. Ahí está el amigo Rubén fintando, tirando, no consigue nada, recupera el número 15, Cristo, le están cometiendo foul está, le están cometiendo a Cristo y por supuesto se va a la línea, tendrá 2 tiros acumulativos en contra de Tepuztepec. Para su conocimiento, ese balón no entra, lamentablemente. Nuevamente, ahí está, consiguiendo un punto y el encuentro se empata 6-6. Así que este encuentro volvemos a empezarlo de nada para nada, para nadie, perdón. Ahí está el equipo de San Lorenzo y el equipo de Tepuztepec también, que están brindando un bonito encuentro. Venga el aplauso, público, parece que ya les dio frío. Acuérdense que hace rato estábamos al rojo vivo cuando el partido de exhibición. Ahora queremos también que se caliente este ambiente. Ya sabemos que el frío aquí pues está un poquito tremendo, ¿no? Porque ahora está nublado, ahora está lloviendo, gracias a Dios, porque ya deseábamos con todo el alma que lloviera. Así que el equipo de San Lorenzo, por conducto de Roca, el número 7, tirando y encestando. Ahí está el amigo Roque para el equipo de San Lorenzo. Ahí está el equipo de Tepuztepec tirando también, falla, el balón es para el número 15 del equipo de San Lorenzo por conducto del número 9, le está cometiendo foul, le están cometiendo el número 13, hasta que nuestros árbitros nos digan qué número cometió, aunque nosotros lo estemos viendo, una falta del jugador número 13, así que San Lorenzo se va a la línea, pues querían cambiar a Roque como es el mero mero de los tiros, pero bueno. Ahí está, encestando el número 9. Hubieras dejado al otro jugador, número 13. A lo mejor no lo hace, pero bueno, mira. Ahí está el equipo de San Lorenzo. Llevando
la delantera por solamente un puntito. Adelante el equipo de San Lorenzo. San Lorenzo, ahí está el equipo de Tepuztepec, el número 8, tratando de armar 10 para tiro, el número 8 nuevamente, tratando de entrar, tirando, no consigue nada, es balón para el equipo de San Lorenzo, rápido en ese rompimiento, ahí está Roque, el número 7, consiguiendo 2 puntos más para el equipo de San Lorenzo. Ahí está tomando la delantera, pero Tepuztepec tampoco se queda atrás. Ahí está el jugador de Tepuztepec, le están cometiendo foul, dice el señor árbitro. Ahí está el equipo de Tepuztepec, no baja los brazos, por supuesto. Estamos en el primer tiempo, hay mucho tiempo para que este equipo de Tepuztepec levante el ánimo. Y por supuesto, San Lorenzo no está para nada a dejarse, así que ahí está la línea, el equipo de Tepuztepec tirando y consiguiendo un punto, el número 8 del equipo de Tepuztepec, otra vez nuevamente su segundo intento, tirando y consiguiendo otro punto para el equipo de Tepuztepec, así que el score es de 11 a 8, favoreciendo al equipo de San Lorenzo. Ahí está el número 7, Roque, tirando y le cometen foul en el intento del tiro, así que se va a la línea, tendrá 10 segundos para que finalice la primera parte de este encuentro. Ahí está el amigo Roque tirando desde la línea, consiguiendo un punto más para el equipo de San Lorenzo. Una vez más el número 7 desde la línea tirando y consiguiendo, no consigue nada, recupera el equipo de Tepuztepec, dice el señor árbitro, no, para San Lorenzo. Ahí nuevamente balón por conducto del número 7 y está consiguiendo otra vez 2 puntos. Vaya jugadorazo este amigo Roque, de verdad. Termina la primera parte de este encuentro 14-8 favoreciendo al equipo de San Lorenzo. Venga el aplauso para los dos, ya que nos están brindando un gran espectáculo estos jugadores. Ya sabemos que en esta categoría es un poco más lento el básquetbol, pero efectivo. A ellos, a ambos equipos, felicidades porque están jugando un fabuloso encuentro de básquetbol. Parece que me quedo aquí en el micrófono. Marcos, no te duermas, mi amigo. Aviéntate esta segunda parte. Vaya, pues seguimos avanzando con esta gran final. Hoy en este día que estamos ya culminando en esta recta final. Recta final que más al ratito va a ser la mejor de todos. Para Edith García, por parte del amigo Miguel, un saludito por allá en una forma muy especial. Claro que sí. Y regresando a las acciones del básquetbol. El número 7 de Tepuztepec, 10 para el tiro, por conducto del número 15, elevando el esférico a la tabla, no consigue nada, el árbitro está marcando una falta, y vamos a ver qué nos indica, porque nosotros nada podemos adelantar, solamente los árbitros, falta del número 8, y muy bien marcado, claro que sí, estas son las emociones que esperábamos del día de antier, 3 días de básquetbol, público presente. Hoy se llega 10 para el tiro a esta gran final que estábamos esperando nosotros también como aficionados en esta mesa. Hoy en breves momentos estaremos sacando a los finalistas, a los primerísimos lugares. 5 para el tiro. Ahí está el anuncio. A tiempo, a su debido tiempo. ¿Qué dicen los árbitros? Cuando los árbitros lo determinen tendrá que ser así. Ya lo decíamos. Ya que estamos presenciando estas grandes finales a través de ARTV, que con esta gran señal nos están escuchando y tal vez hasta observando allá a todo lo que da a nivel estatal, nacional y, ¿por qué no?, a nivel mundial, porque esto abarca mucho allá en los países del vecino, país del norte, claro que sí, en todos sus alrededores.
más allá de todas las fronteras de México. Salvador, el Guatemala, Veracruz, todos nos están alcanzando por allá esta gran señal, agradeciendo a los que hicieron posible este magno evento, cooperar para que vinieran nuestros amigos a transmitir esta fiesta que se está desarrollando de la mejor manera. Primera falta para este jugador. Regresando a las acciones, el número 8, el amigo Rubén, gran jugadorazo que formara parte también del equipo Fieras. Único equipo que ha hecho historia, porque de ahí para el Real, pues todos agarran por su camino. ¡Lanzamiento bonito! Y ahí están, 2 puntos. Tomando ligera ventaja el equipo local, se está saliendo con la suya. Tiene público, casi estamos lleno total en este lugar de básquetbol, que más al rato será pista de baile. Preparándose al jaripeo, claro que sí, después del jaripeo nos vamos al baile. Y después del baile nos quedamos en la carpa, porque hoy se termina parte de la fiesta, amigos de Tlawi. No se van a ir hoy ni mañana. Aquí sigue la fiesta, mañana sigue para todos los locales. Acá los de la mesa van a estar todo el día chupando, chupa y chupa, porque no se ha podido. Siguiente partido, vamos a ver. Va a ver la gráfica, porque aquí nos aparecen estos que están jugando. La otra gráfica, por favor, por ahí. Claro que sí, por ahí interrumpimos. Interrumpimos. Felinos Mezcaleros, próximo partido. Vemos al amigo Roca con su número 7. ¡Ay, Virgen Madre Santísima! Virgen de los Tlacuaches, dijo un gran amigo por allá. No alcanzó a hacer esa jugada que tenía al 100% a su favor. Pero así son. Después del error tiene que acertar, pero ni modo. Todo puede suceder. Todo puede acontecer en estos 5 minutos de tiempo que faltan por jugar. Al número 13, por ahí lo interceptan. Lo bloquean muy fuerte, muy duro, porque está muy, muy reforzado el equipo de San Lorenzo. Por eso está escalando, ya que perdieran un partido por default, pero hoy se están reponiendo. El número 15, lanzamiento de 3, no consigue. El árbitro, ¿qué dice? ¿Qué nos indica? Esperamos sus indicaciones. ¡Claro que sí hay un tiempo! ¡Gracias, señores árbitros! ¡Gracias, de veras! Son ustedes una maravilla acá, sacando adelante los espectáculos en el básquetbol. Así pues, saludamos a nuestra gente que hicieron posible llevar a cabo este evento para que se fuera transmitiendo hasta donde alcance todo a la señal. Principalmente a Oaxaca, México, y más allá de nuestras fronteras, ya lo decíamos desde el día de ayer. También por allá tenemos, no todos, pero sí algunos acá de San Lorenzo tienen raza por allá en El Salvador, Guatemala, Veracruz, y todo por allá se alcanza a transmitir estos grandes partidos a todo color en esta gran final, cierre de Feria Anual 2022 en honor a San Lorenzo Mártir. Estos son los dos equipos finalistas que están pisando con el pie derecho. Y con orgullo perderá el que va a perder, y el que gana seguirá remando contra la corriente. El número 3 de Tepuxtepec, el número 12 para el 15, el 15 por allá lo están interceptando. ¿Qué dice el árbitro? Hay una falta del número 9. Muy bien marcado, señores árbitros. Ahí está primera falta para este jugadorazo, el número 5 de Tepuxtepec. Grandes amigazos, pueblo vecino allá. 10 para el tiro. Ahí está el lanzamiento desde la línea, no consigue recuperar. ¿Quién? Recupera Tepuxtepec. Él abandona el terreno de juego, el esférico. Y nos vamos a la vuelta y vuelta con el equipo de San Lorenzo, el equipo local, el equipo anfitrión, que está saliendo con la victoria hasta el momento. Pero eso no quiere decir que ya está ganado el partido, todavía falta un gran camino que recorrer. Eso es lo bonito, miren nada más. Perdiendo la oportunidad, robando, peleando como debe de ser, como muy buenos guerreros. El número 7 está fallando, el número 8 le están interceptando por allá. Cuidado, porque no hay ambulancia todavía, la clínica está cerrada y el doctor está de vacaciones. Acumulables para Temix de
Santo Domingo Tepuztepec. El número 13 para el 15. 10 para el tiro. 10 para el tiro. Es pura broma la que les decimos, hombre. En el momento preciso tendremos el servicio por allá, no se preocupen. Todo está. El municipio cuenta con estos servicios, de veras. Qué bueno. Qué bueno que cuenta con los servicios porque es muy necesario. Tirando el número 15, el amigo Cristo, que ha recorrido todas las regiones del estado de Oaxaca. Hasta allá en el DF ha ido a jugar este amigo Cristo. Tirando y anotando. Anotando un punto más que escalamos hasta el número, para el número 21 allá en la pizarra. Ahí tratando el amigo Rubén para el 13. Y ahí está. Esto se está cocinando porque son más de 12 puntos arriba y se termina el partido. Y el tiempo, pues está marcado allá en la pizarra. Claro que sí, eso es lo bonito. Felicidades, grandes amigos que llegaron a pisar la semifinal. Y el que sigue, pues va a seguir peleando hasta perder la batalla, porque todavía falta un buen camino que recorrer para llegar a la gran final, donde se estará peleando el primero, segundo y el tercer lugar. Ok. Sale. Gracias, amigo Marquitos. Vamos a ver Totontepec, Villa de Morelos, para enfrentar a Santiago Matatlán. Así que, señoras y señores, no se muevan de sus lugares, porque viene un encuentro extraordinario. Vamos a ver. A 25, el Club Deportivo del próximo Club Caminos de Teotitlán del Valle. Bienvenidos, queridos amigos. Vaya feria impresionante que vivimos. No pudimos llegar, nos había invitado por ahí nuestro amigo el Chari, ¿cómo le llaman a este señorón? Así que 25, 15 y 10 vamos a tener en la próxima feria del primer miércoles del mes de julio allá. El Club Caminos está invitando anticipadamente ya con 320 días por ahí. Así que, señoras y señores, vaya encuentro que vamos a vivir. Esto es para sacar el tercer lugar. Así que el que pierda aquí ya tiene premio. Vamos a ver si Totontepec viene de abajo para remolcar y puede meterse a la gran final, señoras y señores. Porque nada más y nada menos que tenemos como campeón ganador al equipo de la mina histórica, esta mina de oro allá en la comunidad de Natividad Island. Así que vamos a ver, quiero aprovechar para mandar un saludo por ahí para mi amigo Bule. A ver, ¿dónde estás, amigo Bule de San Francisco Tanibet? No está el amigo Bule. Ah, aquí está, bienvenido, amigo Bule. Así que, ¿quieres un mezcal o una chela? Órale, pues. Allá están mis amigos de San Juan del Río, amigo Vidal, bienvenidos. Y toda la raza sanjuanera por ahí, mezcal 100% artesanal, chinga, hombre. Así que, señoras y señores, quiero darle la bienvenida a San Bartolo Albarradas, a Mitla, Oaxaca. Por ahí tenemos al profe Edilberto Sosa. ¿Dónde estás, profe Edilberto Sosa, por ahí? Se fue a comer cuchito, a ver, ¿dónde está? Ahí está, profe. Bienvenido, profe Edilberto, varios años elaborando como profe aquí en esta comunidad de San Lorenzo. Así que yo quiero felicitar al profe porque ha hecho raíz. Hizo algo extraordinario que me gustó del profe Edilberto Sosa. Trajo a los triquis a la Villa de Mitla para jugar en un evento, en una exhibición. Ahí no era pagado la entrada, solamente había que llevar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol para estar ahí en este torneo. Adelante, amigo Joaquín, porque se viene la gran semifinal. Bueno, claro que sí, amigo René. ¿Quién no recuerda al profesor Heriberto que aquí organizó a los niños infantil
hizo todo para que el deporte de San Lorenzo creciera. Muchas gracias, profesor, de verdad. Bienvenido una vez más a su pueblo de Mitla. El profesor de verdad hizo todo para que esta gente, estos jóvenes crecieran aquí como deportistas en San Lorenzo Albarradas. Y es un orgullo grande tenerlo aquí presente, profe, de verdad. Muchas gracias por haber acompañado este día aquí a San Lorenzo Albarradas. Ya tenemos allí en la cancha entonces, y disculpa amigo René que te corté la inspiración también, pero es verdad, este hombre hizo mucho por el deporte aquí en San Lorenzo Albarradas, y nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena desde siempre. Aquí estamos, aunque sea con balones apoyamos, pero aquí estamos para el deporte. Sale, gracias amigo Joaquín. Y también le vamos a pedir al público en general que nos brinden un aplauso para los árbitros que están echándole ganas, hombre, de verdad, aunque a veces dice uno, le están pagando, pero hacen mucho esfuerzo, ni hemos ido a comer, con eso le decimos todo. Miren, estas gentes de verdad se entregan a su trabajo, no han ido a comer, no hemos ido a comer porque no nos ha dado tiempo, pero ahora sí que agradecemos eso, ese esfuerzo de estos hombres que aún sin tomar alimentos están con nosotros. Al rato veremos a dónde los vamos a llevar a comer, aunque sea unos taquitos, ¿no? Pues a ver si se ponen bellos los puestos de los tacos y nos invitan al rato a echarnos un taquito. A ver, amigos, si no, pues cooperamos, no hay problema, aquí salimos adelante. Adelante, amigo René, ahora sí. Órale, pues. Sale, gracias, amigo Joaquín García, hombre. Así que, señoras y señores, vaya. Que vamos a vivir la emoción deportiva, señoras y señores. El que gane aquí va a enfrentar a San Juan Lubina, perdona, la tierra metalera de Natividad Islán, amigo Juanito. Así que le tiene que ganar dos veces al final. Aquí se va a empezar a desgastar la condición física. Va a ser muy importante el que gane ese encuentro. Porque vaya, señoras y señores, que tuvimos la oportunidad de estar el día 8 y 9 por allá en Santana del Valle, en la comunidad 100% artesana por ahí, para llevar los pormenores también en este torneo. Llega por ahí Cántaros de Islán, llega Etla, llega por ahí el equipo de allá de la Sierra Juárez, también la Tubislán, por ahí Santa Marta, la Tubislán. Y el equipo mezcalero se sale con el primer lugar en un encuentro extraordinario para estos jugadores. Así que hoy los vamos a ver para medir fuerzas deportivas con un equipo que ha venido revolucionando ya desde los 2000 por ahí, el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Así que, señoras y señores, que se escuche el aplauso, mi gente bonita, porque viene un partido impresionante, señoras y señores. Así que el primer esférico va a venir para el equipo mezcalero. Vamos a ver, que ahora viste un uniforme azul ahí. Vamos a ver con vivos negros. Aquí viene el número 23, Poncho Pilatos. Tiene la pelota, vaya. Hace un rato se le fueron por ahí. Como dice, perdió la cabeza y se va en un antideportivo y en un foul. Técnico por ahí que acumula 5 faltas con estos 2 fouls. Así que se va a la regadera. Ahí está el equipo de Santiago Matatlán. Vamos a ver, viene el número 4. Aquí está Leobardo Ojeda, perdone, el esférico abriendo para el número 5. Viene Totón, por poco se mete esa pelota. Frankie tiene el esférico. Vamos a ver, aquí le faltan jugadores también al equipo mezcalero, pero hoy está decidido a vender cara a la derrota en este encuentro. Así que viene el número 8 dejando para este número 9. Aquí está el número 9 para Tito Romero. Tito Romero, 10 segundos para el disparo. Vamos a ver, Poncho tiene la pelota, Poncho intentando, para quien es la pelota, Tilano Guzmán tiene el esférico. Aquí está el número 11 saliendo con banderas desplegadas, viene para el número 9. Aquí el esférico abandona el terreno de juego. Ahí está la pelota. Por favor, ahí para que las bancas puedan tomar sus lugares correspondientes, por favor, ahí a los señores que están. Yo sé que está viene el encuentro, pero vamos a abrirles un espacito por ahí para que ellos puedan estar pendientes de todo lo que se va a vivir, de todo lo que nos falta en este encuentro, para sacar el que va a jugar contra el equipo de los metaleros allá de la mina histórica, esta mina de Natividad Islane. Y hoy son campeones ganadores, así que vamos a ver.
Se va a venir un tiempo fuera, 4-4 para Matatlán, 0 para el equipo de... el equipo rojo de Totontepec, Villa de Morelos. Así que viene Felinos con la pelota. Aquí está Baldomero abriendo para el número 5. Viene este señorón dejando para Tilano. Vamos a ver, 10 segundos para el disparo. Ahí está Tito Romero, tiene la pelota. Vamos a ver Santiago Matatlán jugando tranquilamente. Sabe que van arriba en el marcador y esto da la tranquilidad de poder mover el partido. Así que se viene tiempo fuera. Vamos a ver, 7 minutos y 30 en el cronómetro, 4 para Matatlán, 0 para el equipo de la Sierra Mije, la tierra de los jamás conquistados, está abajo en el marcador. Así que ahí está el score en la pizarra electrónica, señoras y señores, y vaya a toda la gente que nos está mirando a través de ARTV en vivo y en directo y a todo color. De veras, un saludo enorme por allá a toda esta gente de los Valles Centrales, porque vaya que estuvimos promocionando este evento deportivo allá en los Valles Centrales en diferentes comunidades. Así que viene el número 23 para Frankie. Vamos a ver a Frankie. Ahí está Frankie, le roba Sala, tiene la pelota. Vamos a ver qué nos indican. La falta de Frankie con su número 24, así que está cometiendo su primera falta personal. Y viene Baldo para el número 11, aquí está Tilano Guzmán, a Tilano para Pecas. Pecas decide desahogar la jugada, viene Pecas, vamos a ver si viene la falta. Ahí está la falta de Celso, me parece, vamos a ver, el número 9 está cometiendo la falta. Así que Pecas tiene el movimiento dejando para el número 11. Aquí viene Pecas, ahora sí. Y me parece que el público, amigo Rey, está con Totontepec, Villa de Morelos, hombre. Porque se escucha nada más en los aplausos. Así que Frankie tiene la pelota. Ahí está Frankie, equivoca Frankie en una llegada. Así que viene el número 5. Vamos a ver Totontepec, 4 contra 2. Aquí está Sala. Sala se equivoca, me parece. Vamos a ver qué nos indican. Ahí está el número 8, está cometiendo la falta. Poncho está cometiendo su primera falta personal. Así que viene para mover desde la línea de fondo. Sala tiene la pelota, dejando para Baldo, el zurdo natural. Y vea. Y se empatan los tableros, 4-4, nada para nadie. Poncho tiene la pelota. Ahí está Poncho Pilatos, Poncho Monterrosa. Se viene la falta. La falta es del número 9. Sala está cometiendo su primera falta personal, me parece, en este encuentro. Así que viene para mover Frankie, tiene para Celso con su número 9, dejando para Poncho. Aquí viene Tito Romero intentando para quién es la pelota. Pecas va a recuperar. Y viene Peca rápido por el centro, dejando para Sala. Aquí viene Sala por la banda derecha en una jugada de lado a lado. Ahí está Totontepec dándole la vuelta a la tlayuda, como dicen en mi rancho. Así que en la pizarra electrónica tenemos 6-4 en el marcador, quedando 4:40 segundos de cronómetro. Así que viene Poncho Monterrosa, vamos a ver con la pelota. Aquí está Poncho, le hacen el 2-1, sale Poncho intentando. ¡Oh! Y vean a Poncho. Una pincelada de Poncho aquí en los años 85-90, este chamaco, y que hoy todavía tiene historia que contar este señorón número 8. Viene Sala con la pelota, le bloquea ahí Tito Romero. Vamos a ver, el esférico va a ser para el equipo rojinegro. Vamos a ver qué nos indican los señores árbitros. Ahí está Mario indicando que la pelota va a venir desde la banda derecha. Aquí está el número 5, Totontepec tiene la pelota. Vamos a ver. En un bloqueo limpio, me parece. La pelota va a seguir perteneciendo al equipo rojinegro, Totontepec, Villa de Morelos, el equipo felinos. Así que viene Sala, 10 segundos para el disparo. Baldo intentando. Tito Romero va a tener la pelota. Viene para Poncho, aquí está Poncho tranquilizando las acciones. Poncho, hasta el momento estamos 6-6 en el marcador. Vamos a ver, Celso viene para Frankie. Ahí está Frankie con la pelota, le van a hacer el 2-1, le quitan el esférico. Así que viene el número 5, solo. ¿Y dónde están los aplausos? Que no los escucho, mi gente bonita.
Así que ahí está el equipo de Totontepec arriba en el marcador. Vamos a ver, Celso tiene el esférico. 8-6 en el marcador, quedando 3 minutos en el cronómetro. 180 segundos le quedan a la pizarra electrónica. Vamos a ver, 10 segundos para el disparo. Aquí se viene el reloj de la presión, 10 segundos. Vamos a ver si alcanza a lanzar. Ahí está Tito Romero, se viene la pelota. Y viene el número 5, 3 contra 2. Aquí vamos a ver, viene el número 5. Oh, equivoca ahí. Poncho tiene para el número... el número 13, el número 23, perdone. Y viene este jugador entrando en la pintura. Aquí se va a venir el esférico. Se viene la falta. Vaya que ahora sí tenemos una lluvia fuerte. Se va a suspender el jaripeo, amigo Polo, porque se vino ahí. Abrieron la llave de Celestial por ahí, porque vaya que estábamos sufriendo ya de agua por ahí, amigo. Desde hace algunos meses, y hoy tenemos un agua aquí sin problema de lluvia, amigo Juanito. Aquí podemos jugar. Tenemos una cancha un poquito rústica con pintura antiderrapante, porque vaya que tuvimos la oportunidad de estar en Díaz Ordaz ahí en el auditorio en una cancha antiderrapante por ahí, amigo Yona. Varios derraparon por ahí, así que vamos a ver acumulativos para el equipo mezcalero. La bandera roja está en alerta, quedando 1:40 en el cronómetro. El marcador es 8-6. Vamos a ver, Totón está arriba con 2 puntitos. Viene Baldo intentando el esférico. Se va del terreno de juego, así que Tito Romero tiene la pelota. Ahí está Tito Romero para Poncho. Vamos a ver, Santiago Matatlán, 2 puntitos abajo solamente en el score. Poncho, vamos a ver, viene Poncho para el número 23. Aquí está el número 23, se viene un 2 entre el 4 y el número 9, así que la flecha de la alternancia va a favorecer al equipo rojo y negro. En la Sierra Mije, el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, viene a Tilano para mover desde la banda izquierda. Así que ahí está el número 5 con la pelota, dejando para Sala. Sala, 10 segundos para el disparo. Vamos a ver, 5 segundos solamente, 58 segundos en el cronómetro. Vamos a ver, aquí viene Poncho Pilatos, alcanza a recuperar. Vamos a ver, se estaba peleando la bolita al final. El número 4 la manda fuera del terreno de juego en este rectángulo deportivo. Así que viene Poncho Monterrosa con la pelota. Ahí están los mezcaleros, 100% artesanal su mezcal. Vamos a ver, a Tilano tiene la pelota y viene 3 contra 1. Aquí viene Sala por la banda izquierda para Tilano. Tuya mía, te la presto, métela, le dicen al número 11 y ahí está. Y se pone 10-6 en el marcador. Así que Poncho tiene la pelota, la presione. 10 segundos solamente en el cronómetro. Vamos a ver si viene la falta. Ahí está la falta de Pecas, así que la bandera es del equipo mezcalero. Todavía no hay acumulativos para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Así que ahí está el bloqueo limpio. Vamos a ver, aquí viene Atilano en un pase en reversa. Se la dejan a Atilano. ¡Ay! Ahí está el número 23 entre 3 jugadores de Totontepec y bloquea un balón interesante ya en el cierre de esta primera mitad. Así que señoras y señores, señoras y señores, vaya, vaya, el cierre de esta primera mitad, que estamos 10 para el equipo de Totón, 6 para el equipo de la Tierra Mezcalera. Así que después de este encuentro se viene la primera gran final. Es San Dionisio para enfrentar al pueblo mágico de Mitla, Oaxaca, Black Star contra Guerreros. Así que, señoras y señores, vamos a dejar el micrófono en la categoría infantil. Vamos a dejar los micrófonos con nuestro amigo Rey, porque viene la parte complementaria. Claro que sí, amigo René, muchísimas gracias por estar participando con nosotros en esta bonita gran feria anual. Vamos a ver el equipo de los mezcaleros, Santiago Matatlán, 10 para el tiro. Ahí está haciendo su lanzamiento el equipo de Santiago Matatlán, los mezcaleros, enfrentando nada más y nada menos que a la leyenda viviente de allá de Totontepec, Villa de Morelos. Amigo 24, por favor, si no es mucha molestia. Vamos a ver este encuentro que se está desarrollando en esta bonita
cancha deportiva. Vamos a ver el número 23 del equipo de los mezcaleros moviendo el esférico. Tranquilamente buscando a su compañero que le roban el esférico. Nuevamente recuperando el equipo de los mezcaleros. Vamos a ver. Por favor, a mis amigos, si no es mucha molestia, que le den chance a la banca de los equipos para que se sienten. Así es que por favorcito, le vamos a hacer ahora sí que la invitación para que nos apoyen con eso. A mis amigos que están acá cerquita. ¡Vamos a ver el lanzamiento! ¡Ahí está el tiempo fuera! ¡Anotando 2 puntos! ¡El equipo de Totontepec Villa de Morelos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué encuentro estamos presenciando hoy en esta bonita tarde! ¡Claro que sí, amigo Huicho! ¡Va por ahí la libreta! ¡Vamos a ver qué sucede, qué acontece en esta cancha deportiva! ¡Uno de 3 se va al knockout! ¡Vamos a ver! Vamos a ver qué pasa. Así es pues, queridos amigos aficionados a este bonito deporte ráfaga del baloncesto. Le hacemos la invitación para que no se mueva de sus lugares. La cancha abarrotada, el pueblo de San Lorenzo Albarradas. Está de fiesta, está de gran feria anual. Así es que seguimos haciendo la invitación a todos los jóvenes deportistas para que cuiden la línea, por ahí la línea blanca que está ahí, por favorcito, déjenosla libre. Y los que están aquí presentes, por favor, agachaditos, vamos a ver el número. Este jugadorazo del equipo de allá de Matatlán, haciendo su lanzamiento, no consigue nada. El balón para el equipo de Totontepec, vamos a ver a toda velocidad, se mete al área. El tiro a la canasta que está fallando, recupera nuevamente el equipo de Santiago Matatlán. Pueblo que se ha caracterizado por tener buenos equipos también. ¿Quién nos recuerda al equipo de los intrépidos, amigo René? De allá de Matatlán, grandes encuentros con el equipo de Almas de San Juan del Río. Así es que nuevamente el equipo de los mezcaleros hace lanzamiento, no consigue nada. Recuperando por allá el equipo de Totontepec. Antes dice el árbitro, están cometiendo falta, hay un cambio. Pásele de una vez, joven, vamos a ver. El balón que pertenece a Totontepec Villa de Morelos, comandados por esa gran leyenda, el señor Atilano Guzmán. Vaya el número 5 moviendo el esférico, allá para el número 8 el Pecas, el hijo de la leyenda. Por allá lanzando este jugador número 5, no consigue nada, recupera. ¡Rompimiento! El equipo de los mezcaleros poniéndole números ahí a su favor. Así es que el equipo de los mezcaleros, vaya partido que nos están brindando estos muchachos de los mezcaleros. Vamos a ver qué dice el equipo de Totontepec Villa de Morelos. El tiro a la canasta, dice el árbitro. Que le están cometiendo por ahí una falta, dice. Claro que sí, hay uno más, se va a la línea de los tiros. Vaya partido que estamos presenciando, acérquense todos ustedes alrededor de esta cancha deportiva, queridos amigos. Está sacando jugada de 3 este hombre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido estamos presenciando! Amigos, bienvenidos a esta comunidad de San Lorenzo Albarradas. Vamos a ver qué sucede con el equipo de Atilano, le está robando el esférico. El equipo de los mezcaleros, la cuna del mezcal, como dice el amigo René, participando en esta gran feria anual. El balón que lo está moviendo tranquilamente al equipo de los mezcaleros. Vamos a ver nuevamente. 10 para el tiro. La media vuelta por allá, le están cometiendo una falta, dice el árbitro. Falta del número 4, dice el árbitro. Minuto de tiempo fuera cargado al equipo de los felinos. Así pues, queridos amigos aficionados a este bonito deporte del baloncesto, le estamos llevando en vivo y en directo para todo México y la Unión Americana, transmitiendo en vivo a RTV por primera vez aquí en San Lorenzo Albarradas. La nueva tecnología se hace presente, queridos amigos. Vamos a ver el pase por allá, los mezcaleros buscando la manera, el lanzamiento. Antes el árbitro dice que por ahí le están cometiendo una falta. Vaya que nos está mandando la bendición el Señor que está allí en los cielos, que se acuerda de nosotros. Ya que, como comentaba el amigo René hace un rato, después de algunos meses de estar sin agua, sin lo que todos necesitamos para poder vivir,
Ahora nos sentimos agradecidos con el Señor que nos manda su bendición. El lanzamiento que anota por allá este jugadorazo del equipo de los Mezcaleros. Nuevamente vuelve a anotar. Ahí están viendo el marcador en la pizarra, queridos amigos aficionados a este bonito deporte. Vamos a ver qué dice el equipo de Totontepec, el número 4, un bonito pase al 8, el 8 moviendo, para quien nuevamente el número 4, tratando de meterse al área. No consigue, pero antes le están cometiendo falta, dice el señor árbitro. Falta del número 8, por allá se va la línea de los tiros, el jugador número 4. Vamos a ver el primer lanzamiento, sin pensarlo está lanzando el jugador. Número 4 está fallando, vamos a ver el segundo lanzamiento. Está fallando nuevamente, recupera ahora el equipo de los Mezcaleros. Moviendo el esférico, cruzando la media cancha tranquilamente. Así pues, queridos amigos aficionados a este bonito deporte, ráfaga, el número 8. ¿Para quién el número 8 buscando? Y es para el tiro. Vamos a ver, le está robando el esférico el jugador número 4 del equipo de Totonteca, Villa de Morelos. Vamos a ver el número 11 al número 8, el Pecas en el área. El árbitro dice, ¿qué sucede, señor árbitro? Cuenta la canasta, dice, le están cometiendo falta, hay un tiro más. El jugador número 8 con la posibilidad de sacar jugada de tres por ahí, vamos a ver, lanzamiento para el Pecas, no consigue nada, recupera los Mezcaleros, la cuna del Mezcal allá en Santiago Matatlán. Vamos a ver el balón que abandona el terreno de juego, dice el árbitro, le están cometiendo falta, claro que sí, jugador número 7, tercera falta personal, jugador número 7, acumula felinos. Vamos a ver ahora el equipo de los Mezcaleros moviendo el esférico tranquilamente. ¿Para quién? Buscando la oportunidad. Le estaban sacando por ahí el esférico. El árbitro dice que pertenece nada más y nada menos que a los Mezcaleros. 10 para el tiro. Vamos a ver. Le estaban robando el esférico por allá a este jugador. Se está terminando el tiempo. Vamos a ver. 7 para el tiro. Vamos a ver. A la finta y el tiro a la canasta. Anotando 2 puntos fuertes, los aplausos para mis amigos de allá de Matatlán. Vaya encuentro que estamos presenciando contra el equipo de Totonteca, Villa de Morelos. Un equipo querido por todos ustedes, querido por San Lorenzo, Albarradas entero. Así es pues, queridos amigos. Este equipo ya tiene años, 10 para el tiro, el número 11, el número 4 ahora moviendo el esférico, en un pase es interceptado, pero el balón favorece nuevamente al equipo de Totontepec, Villa de Morelos, dice el árbitro, tranquilitos, estamos chequeando todo, por favor no se alteren, no se aceleren, la mesa está de parte de todos ustedes. Vamos a ver qué dice Totontepec nuevamente moviendo el esférico. 10 para el tiro. El número 4 al número 5. El 5 se mete al área. Ah, le están cometiendo falta, dice el señor árbitro. Vamos a ver, le están cometiendo falta por allá. Totontepec, Villa de Morelos. Se va a la línea por allá. No, dice que saque lateral. Vamos a ver. Ambos tienen acumulativos. Ambos equipos tienen acumulativos. Sí, señor, número 11 moviendo. Le están cometiendo falta por allá. Claro que sí, le están cometiendo falta, dice. Hay tirables, claro que sí. Ambos equipos tienen acumulativos. Así es que en la línea de los tiros, el jugador número 11, tranquilamente, vamos a ver, haciendo su lanzamiento. Está fallando la leyenda viviente por ahí del equipo de Totontepec. Vamos a ver, segundo lanzamiento. Ahora sí lo está concretando. Vaya jugadorazo, pedazo de jugador, como se dice, jugador número 11, el señor Atilano Guzmán. Vamos a ver qué dicen los Mezcaleros ahora. Vaya que estamos viendo un gran encuentro deportivo hoy en esta bonita tarde con la lluvia. Nos está mandando el Señor de los Cielos la bendición, querido amigo René, muchísimas gracias para todos los que nos acompañan de allá de Sagamitla, de Mitla, de Tanibed, Unión Zapata, todos los amigos
Sean ustedes bienvenidos a esta comunidad de San Lorenzo Albarradas. Vamos a ver qué pasa, qué sucede en esta segunda parte de este gran encuentro, amigo René, entre el equipo de Totontepec y los Mezcaleros, anotando por allá tranquilamente. Vaya que el partido está muy parejo. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Que nadie se mueva, dice el árbitro. Está fallando. Vamos a ver el balón que recupera el equipo de Totontepec. ¿Para quién el zurdo? Bonito pase a la leyenda viviente. El número 11 para el número 5. El 5 buscando ahora. Vamos a ver. 10 para el tiro. El número 5 tratando de meterse al área. Un mal pase interceptado por el equipo de los Mezcaleros. Vamos a ver. Tranquilamente. Tranquilamente el equipo de los Mezcaleros tratando de meterse al área. Antes el árbitro dice... Él están cometiendo falta, el número 4. Claro que sí, hay dos posibles. Ambos equipos tienen acumulativos. Vamos a ver qué sucede. La pizarra dice 18 a 16. Vamos a ver si los Mezcaleros empatan por ahí. Está anotando, está anotando. Ahí está, ahí está. Empatado el encuentro, nada para nadie. Y todos nosotros somos los que salimos ganando en este bonito encuentro. Entre el equipo. Así pues, queridos amigos. Ya es para el tiro. Moviendo el señor Guzmán. ¿Para quién el señor Guzmán buscando? El lanzamiento. No consigue nada. Vaya. Vaya que está fallando. Minutos de tiempo fuera. Tiempos completos, amigos de los Mezcaleros. Ahí está su minuto de tiempo para que se vaya refrescando, para que se vayan acomodando en sus lugares cada uno, para que platiquen y vean lo que va a hacer, porque esto está a punto de terminar. Vaya encuentro que nos está brindando Totontepec Mezcaleros, amigo René, amigo Marcos, que estamos presentes, señor Joaquín, viendo un gran encuentro. Vaya que los dos equipos están dando todo. Faltan 11 segundos de juego. 11 segundos, se está terminando, se está muriendo el tiempo. Vamos a ver qué pasa. El partido está empatado. Vamos a ver. Este partido no es apto para cardíacos. Vamos a ver qué dice el equipo de los Mezcaleros. Faltando 10 segundos de juego. El lanzamiento por allá, le están cometiendo falta, dice el señor árbitro. Recuerden que ambos equipos tienen acumulativos. Se va la línea de los tiros por ahí. La segunda falta personal, mi amigo. Ahí está el lanzamiento. Ahí está el lanzamiento. Anotando este jugador del equipo de los Mezcaleros. 18 a 19. Vamos a ver. Un punto. Un punto, como dice. Anotando los dos puntos. Vaya encuentro. Tiempos completos ambos equipos. Como dice el señor Adrián, un punto es ganar y un punto es perder. Y en este estamos viendo la diferencia, son dos puntos. Dos puntos a favor del equipo de Matatlán. Santiago Matatlán está dando la vuelta, querido amigo René. Vaya, vamos a ver qué dice el señor Guzmán, el comandante de este equipo. Váyase preparando. Guerreros contra Blackstar en la categoría infantil. Así es pues, váyanse preparando Guerreros y Blackstar. Vamos a ver este encuentro que está bien cardíaco. Vamos a ver el número 4. Lanzamiento del número 4. Vaya que está desaprovechando la oportunidad de este jugador número 4. Tiempo, señores árbitros. Fuertes los aplausos. Fuertes, fuertes que se escuchen para los dos equipos que acaban de contender, amigo René. Vaya encuentro que nos acaba de brindar el equipo de Totontepec y el equipo de los Mezcaleros. Así es que a la cancha. Blackstar, Guerreros. Así es pues, que ya estamos en las finales por acá. Vámonos a la final infantil. Guerreros contra el equipo de Blackstar. Las Estrellas Negras van a participar una vez más
en esta gran final, amigo René. Vamos a dejarte los micrófonos para que sigas comentando en este bonito encuentro, en esta bonita tarde que tenemos la lluvia, que Dios nos manda la bendición. Así es, amigo Rey. Dale, vamos a ver, señoras y señores, vaya, vaya partido que vivimos, hombre. En este encuentro, Totontepec se va a la tercera posesión, tercer lugar para Totontepec Villa de Morelos. Así que ahí está. Ok, ahí está el equipo de Santiago Matatlán quedando en segundo lugar y tiene la posibilidad de poderse coronar hoy en esta tarde. Así que adelante, amigo Joaquín. Claro, claro, amigo René. Solamente para comentarle al que haya quedado en cuarto lugar de este torneo libre representativo, porque tenemos un premio de parte de la Unión de Camioneros de los Volteos de aquí de San Lorenzo Albarradas, representados por tu servidor y Jaime Ramírez, Felipe Ramírez y los demás. El premio se lo entregaremos al cuarto lugar por la cantidad de 5,000 pesos. Para que no se vaya, para que no se vaya el cuarto lugar de la rama representativa, de nuestra parte, aparte de lo que hicimos con toda la gente, vamos a entregarle 5,000 pesos al cuarto lugar de este torneo. Así que no se vayan, que no se vayan. Estaremos aquí con ustedes para entregarle ese premio en efectivo al cuarto lugar de este torneo. Para que no se vaya triste, porque pues imagínense tanto que sufrió para llegar al cuarto. Y un aplauso para los amigos árbitros. Muchas gracias a Mexicapan, que no se vaya a Mexicapan, ya que le vamos a entregar la cantidad de 5,000 pesotes para que se vayan alegres, no se vayan tristes. Así que la Unión de Camioneros Volteeros de aquí de San Lorenzo Albarradas, representadas por su servidor y el amigo Jaime Felipe Ramírez, somos los que donamos 5,000 pesos para ese cuarto lugar. ¿Ok? Así que ahí estamos, amigo Rey. Siempre vamos a poner nuestro granito de arena. Si Dios nos acompaña dentro de un año y estemos, y si no, pues los que se queden. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a cooperar con el deporte.